was a fan of the internet. She never felt that safe in her own head. We both hate the news. Therefore the grace of God goes you. Smiling when I ask if she's bored yet. We wonder if we took it too far. Both taste confused. Darling, what am I to do? I like to think that I'm the only guy she'll see tonight. You can call me what you like, as long as you cool me. And you could kiss the skin from all the tip it makes you feel. In your mum's bedroom, fighting with the pink roller blinds. It's on pay-per-view. Just place your bets on who's lost their minds. You take a pirouette under duvet set. You sigh with perfect pitch and with time. I'm not made for you, but what else is new? Unless she tells me that it's nothing. Oh really, your it's nothing. You could kiss the skin from all the tip it makes you feel. Chicos, tengo el corazón en las tetas. Estoy temblando. Estoy temblando, boludo. No puede ser. Estoy diciendo que se me salen las tetas, boludo. Amigo, me tiemblan las manos, no estoy comiendo. ¿Cómo que se me escucha en el stream de Farfa cualquiera? No me hagas flashear. ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Es verdad? No, no es joda. Es joda. No puede ser que se me escuche, boludo. ¡Gracias por el beat! ¿Cómo invente? ¡Mirá! ¡Mirá ahí! ¡Mirá ahí! No se me escucha, me hicieron mal viajar. Estoy en un re mal viaje. Pura pantalla verde. Pura pantalla verde, gente. Dame un segundo. ¿Crees que te abran la puerta?
Yo soy... Soy yo en un server con el nombre de Porfa. Gracias por venir. No es pantalla verde, miren esto, boludo. Chico, soy yo. Ay, no, ahí está, mierda, hardcore. El nombre de Farfa. Amigo. Estoy temblando, ¿qué me pasa? Dame un segundo. Me voy a meter, boludo. Me voy a meter, tengo miedo, boludo. Son todas cuentas no premium, gente, no CONFIE. Mal, arre. Mal. No, boludo, me tiemblan las manos. Gracias, Nahuel, por el follow. A mí me estoy temblando mal. ¿Por qué el chat? ¿Por qué te has puesto el chat solo motes? Ahí lo saqué, lo saqué. No sé quién lo cajeó, después te vuelvo a punta. Gogueta. No, amigo. Esto es un experimento social, mal. Amigo, siento que me desmayo. Me voy a meter. Tengo mucho miedo, boludo. Tengo mucho miedo. Ay, no, no, no. Demos un segundo. Voy a configurar un poco el Minecraft para que no vaya muy mal. Porque tengo unos mods que no sé ni cómo funcionan. Está bastante bien igual. No, creo que no hay mod de... No sé, boludo. Me he hecho, boludo. Chicos, voy a apretar, boludo. Voy a apretar, boludo. Voy a entrar, me ha retrabado. Troleador cara. Estoy temblando. ¿Qué es esto? Join or create group. ¿De qué? ¿De qué? Acá, esto. Vamos a cambiarlo con esto. No sé dónde estoy, Amigo. No, es un mal viaje esto. No, es un re mal viaje. ¿No hay zoom? No, no hay zoom. Tengo miedo. ¿Tiene chat de voz? No, no sé. Tienda, próximamente. ¡Es un rebaneaje! ¡Es un rebaneaje! No, mira estos bloques de LGBT. ¿Quién está allá? Hola, mamá. Uy, ¿cómo se habla? ¿Cómo hablo? Ayuda. Ahí estás hablando. ¿Hola? Hola. No entiendo. Hola. Ahí está, es con el block mayus, cualquiera, boludo. Cualquiera. ¿Me escuchás? Sí, pero lo podés configurar eso para que no sea con esa tecla. Ah, no toqué nada, boludo. No toqué nada, ahí toco, pará, dame un segundo. Yo lo puse con la B corta. No puedo creer que me esté hablando. Es un mal viaje esto, boludo. Amigo, no puede ser. No puede ser. Acá. Push to talk. No sé. No sé, boludo. Gracias, Pancray, por la sub. Deme un segundo, boludo. Estoy en un re mal viaje. Hola, Pan.
Ahí está. Se fue. ¡Se fue, boludo! ¡Se fue! ¡No! Eu chat, estoy soñando, ¿no? D-E-S-P-I-E-R-T-E-N-M-E. Estoy soñando, gracias por el Mitsune. ¡No! ¡Se fue! ¡No! ¡Dormí, boludo! ¡Dormí! No sé qué hacer. Se me traba todo porque no tengo Optifine. ¡Wake up! Es un sueño, no quiero despertar nunca. 102 viewers, no te creo. No, cualquiera, 49, me hiciste mal viajar. Configurar bien el Minecraft. Después me voy a instalar el Optifine, boludo. Pero es que esto fue... Yo les explico, boludo. Yo les explico. Yo estaba en... ¿Cómo? No, no hay 102 ni en pedo, no me hagas mal viajar. ¿Configurate? ¿Con qué? No, ¿qué toqué? No sé qué toqué. ¿Qué hice? 102 mil. Gracias por el link. Amigo, estoy mal viajando. Push track 3. Ah, ahí está. Ahí está, hola. Ahí está. Hey, muchas gracias, boludo. Te dejo ahí para que después tengas algo, boludo. Muchas gracias, voy a cocinar. ¡Ay, no puede ser! Ok, él no me escucha. Ok, si no, no le gritaría. Herramienta. No, amigo, pero me estás carreando ya. Lo único que falta es que vayamos a matar al dragón. Nah, pero para pa que tengas algo, pues las estructuras están bastante difíciles, boludo. Hay no me fijé nada de los mods. No me fijé nada. ¿Eh? Que no me fijé nada de los mods, no, no vi nada, no sé qué hay. Ah, ni yo, boludo, y yo los elegí. Imagínate. Elegí a mods, no sabía qué mods ponía. No, ya me olvidé cuántos metiste, hay como 60 mods, boludo. Sí, no, yo descomprimí la carpeta, pesaba un montón, boludo. Casi ni me entra en el disco, lo tengo relleno. No, no, yo ya me olvidé. Hay algunos que los estoy viendo ahora. ¿Sí? No, no, no. Sí, sí, sí. Encima yo no juego con mods, entonces no entiendo nada. No, está, espera, es mejor así. Es como jugar otro juego re distinto. Sí. Bueno, vamos a ver. ¡Ay, boludo! ¡No puede ser! A ver por allá, ¿qué hay? ¡No puede ser! Se fue. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Me voy! ¡Chao! ¡Ya está, chico! ¡Chao! ¡Me voy! ¡No, amigo! ¡Es un re mal viaje! ¡Es un re mal viaje! ¡No! ¡Es un re mal viaje! ¡Estoy teniendo un re mal viaje! Ese por Dios, 111 personas. ¡No! ¿Cómo que 111 personas? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No entiendo nada. Misión completada. No entiendo nada. Te queremos. Gracias, gatincha. Yo lo quiero a ustedes, boludo. No sé qué está pasando. Amigo, yo les explico. Yo estaba... Hoy me desperté, ¿ok? Hoy me desperté. Hola, Farfi. Ni en pedo le digo hola, Farfi. Me desperté. Frente a la PC me senté. Cualquiera. No, me desperté. Felicidades, en serio, muchas gracias, boludo. Me desperté de verdad. Me desperté. Me senté en la PC. Frente al PC me senté. El correo checaré. No, y me metí a Twitter. Y de repente veo que me empezó a seguir Jean, boludo. Estoy muy, muy. Boludo, no puedo explicar. 111, ¿verdad? No puedo explicarlo, boludo. Y me dice. Me manda un mensaje, boludo. Yo le digo, ¿qué? Y me dice, che, ¿querés entrar a un servidor que vamos a hacer con Farfa? Yo estaba en un re viaje, no entendía nada. Y... sí, estoy muy mal. O sea, ustedes no entienden, no sé si lo llegan a... No. Amigo, es que me siento re raro, boludo. No, boludo. No, es un re viaje. Nunca estuve tan nervioso en mi vida. O sea, estoy jugando al Minecraft y estoy nervioso, boludo. No tengo agua, no puedo tomar agua. Estoy temblando como Messi, no sé, boludo. No entiendo nada. Oh, gracias por el win. 73 por Rosé NSIMA tengo. Oh, no, es un muy mal viaje esto, boludo. Y yo estaba ahí, ¿no? Y me llega el mensaje. Yo ya estaba delirando en ese momento. Y me dice, ¿querés meterte al servidor? No sé qué. Y yo le digo...
Yo digo, se me bajó la presión, arre. Le digo, sí, obvio, no sé qué, y... Gogeta 077 dijo, 118 porros de sex parale a los porritos. Parale a los porritos. Y nada, como que no me respondió más. Dije, güey, ya fue, se habrá dado cuenta que soy un virgen de mierda, o no sé. Y recién me llega, metete mamá, y me manda un link de Discord. Y dije, no, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No. No, boludo, no. Oh, estoy en un re mal viaje. Y yo no iba a streamear, porque vieron que streameé como 5 horas hoy. Y dije, ya fue, me voy a dormir. Y justo, no. Filtrate el IP. Gracias por el beat. El único e inigualable mal viaje. Bajo dijo, respira. SOS un capo, te queremos mucho, respira, cute moris. No. No le puedo explicar cómo me siento ahora mismo. Ay, qué mal viaje, boludo. Bueno, qué, no es un mal viaje en realidad. Qué mal viaje, ¿quiénes están? No conozco muchos realmente. No importa, vale, es un mal viaje. Wake up. Te voy a decir un sueño. En realidad me había quedado dormido. Gracias por el buen viaje. Macullón bajo 27 dijo, hace que Farfadox escuche decantación de cromosomas. ¡Shh! ¿Quién está hablando? Hay la versión de Elden Ring para los otros. Alex Anconce dijo, ¿lo escuchan? Un alto mal viaje, te sigo desde los 1000 seguidores, soy uno más en la comunidad, pero es un honor vivir esto junto a Bossman. Gracias, Alex, te quiero mucho. Socrez dijo, ese, sos un capo que cada que lo veo me saque un sonrisa. La primera vez que te vi supe que ibas a ser un grande y estoy seguro que lo lograrás. Te quiero, Socrez. Los orden de internet. Gracias por venir. OMGA. ¿Hola? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien, amigo? ¿Cómo estás? ¡Ey, no me pegues, por favor! ¡Ey, no tengo nada! ¡No me pegues! Me voy a poner a llorar. No, todo bien. ¿Qué onda? ¿Qué es esto? ¡Ey, gracias, boludo! Igual justo eso ya tengo. Pero gracias. ¿Qué onda? ¿En qué estás? ¿Qué es este lugar? Ah, no. Un lugar que excavé para poder picar un poco de hierro. Ah, se nota. Perdón, no sé qué decir. No, pues nada. Un placer. Bueno, me voy a mi horno. Espero... Bueno, chao. Vale. ¡Sáquenme de acá! Buenas, ¿cómo estás? Gracias, Ali. Ali, por la sub. Hola, gracias por el raid de antes. Empezó a ver tu video y me quedaste re piola. Ojalá se te dé todo lo que me pongo. Bro, no, qué mal viaje. Qué mal viaje estoy teniendo. Qué mal viaje estoy teniendo, boludo. ¿Qué mal viaje es esto, boludo? Ese te quiero, yo te quiero a vos. Configurar bien el Minecraft, pero no puedo. Gracias, Gale, Bebo, por el follow. No. No sé, acabo de quedar re mal igual con el chabón. Porque no sé hablar. Me da vergüenza hablar, boludo. Oh. Tenés que jugar con depresión. Hey, recordaba cuando se hace el nuevo brin cualquiera. Bueno, vamos a jugar al Minecraft, chicos. Vamos a jugar al Minecraft normal, ¿ok? Ay, no puedo. No puedo. Ay, Dios. ¡Estás en Mierdy Hardcore capítulo 1! ¿Qué onda, Vicky? No sabía cuando sea amigo de Farfa. ¿Cómo me voy a liar de vos, Vicky? El título es verdad. Ay, no. El nene está lleno de bichos feos y malos. Ayuda. ¿Qué le decía? No sé qué hacer, no sé jugar al Minecraft. Me olvidé de cómo jugar al Minecraft, chicos. Me olvidé de cómo jugar al Minecraft. ¿Qué es esto?
Estoy en un re mal viaje, boludo. No le jodas. Estoy en un re mal viaje. Ah. Ay, no sé qué hacer. Subí los chunks. No puedo, me explota el Minecraft, boludo. ¿Qué es eso? Como dice el meme. ¡Ay, no, no, no puede ser! ¡No puede ser! Como dice el meme, digo, boludo. ¡Ay, Dios! Me siento que me va a explotar la panza, no sé por qué. Gracias, XD Adobebo, por el follow. Toma agua. Voy a tomar agua, sí, voy a tomar agua. Ahí vengo. ¿Querés hablar? Chicos, llegó mi mamá. Habla, mamá. No la puedo hablar porque tengo los aparatos. Habla, Iván. Habla, por favor, me estoy nervioso. ¿Qué te pone nervioso? Me están viendo un montón de personas. ¿Están viendo o no? No, en la cámara no, mamá. Ah, ok. ¿Qué tal? Hola, mamá. Bueno, nada, sé feliz. Gracias. ¿Te vas a dormir? Sí. Chao. No grites. No, dale. Estoy en un mal viaje, gracias. Somos Félix. No, chicos, no tienen ni idea de lo mal que lo estoy pasando. Gracias, Milanga de Guiso, Luriel, por el follow. Gracias, Jean, por el follow. Gracias, Jean. Tota SMP, no, para. Amigo, estoy re nervioso. Intenté mantener la cordura mientras te hablaba, pero te prometo que estoy re nervioso, boludo. Te prometo que estoy re nervioso. Ay, Dios mío, boludo. Gracias por el beat, Sunday. Le mandé beats a Farfa diciendo que soy tu mod y que estaba re feliz de que entraras y flazo que eras vos KAJSKAJSKAS. No, me hiciste quedar mal, arre. Escondete que vas a venir por ese día. ¿Por qué es ese día? No, ¿y allá? ¿Qué hay ahí arriba? ¡Ey, gracias a todos los follows! ¡Ay, no, no, no! ¡Qué mal viaje! ¡Qué mal viaje! Buenas, paz, soy nuevo. Vengo de la comunidad de Jean. Espero que te vaya muy bien en todo lo que hagas próximamente. Muchas gracias, Juli. Muchas gracias, Dylan, por el follow. Take Sopa y Gessler. Muchas gracias. Ok. ¡Qué mal viaje! ¡Qué mal viaje! Gracias por el beat. Jan, gracias por meter a este gordo al server. ¡Para! No me digas, gordo. No puedo agradecer los subs por... O sea, los subs... Ay, no, estoy re mal, boludo. Los follows porque... Porque llegan re tarde. O sea, es como que me... No, qué mal viaje. Gracias por el follow. No, ni siquiera puedo leer tu nombre. El Matagordas. ¿Qué? Té de limón. Me tomo un té de limón. Ya fue. Se subió al pony. Chicos, tiene razón Jean, boludo. Ya me subió al pony. Me invitaron a la serie y ya no voy a agradecer más los subs. Los follows, digo. Víctor. Te detesto. ¿Por qué me seguiste, Víctor? Flashaste una banda, Víctor. Nah, boludo. Ese te olvidaste, el señor Rao. Gracias, I am Ezequiel. ¡No! ¡Tiene mi nombre! Ya no vas a decir Dios te bendiga. Mal. Chicos, tengo que decirle Dios te bendiga a todos que me sigan. Ancar, que Dios te bendiga. Perdió la humildad, chicos, perdió la humildad. No, gracias, Jean, por la sub. No, boludo, qué mal viaje. Estoy sacando madera hace media hora. No sé qué hacer. Gracias por la sub, boludo. No, boludo, estoy retemblando. ¿Qué me pasa? Tengo como la panza re revuelta, boludo. Tipo, me re duele la panza, voy a vomitar en cualquier momento. Se conecta al Rich. No, me corto el pene.
¿Sabes jugar al Minecraft? En este preciso momento no sé jugar al Minecraft, Jota. En este preciso momento no sé jugar al Minecraft. Pica, pica. Bueno, perdón, perdón, perdón. Perdón. Te recomiendo respirar. Sí, paren, voy a tomar agua. Deme un segundo, perdón. Estoy re en una, boludo. Es un re mal viaje. Ay, amigo. Amigo, no, ya está. Vomita y ponete a jugar. Mal, boludo. Anda a jugar otro juego. No. Si no muere, chat. Chicos, voy a morir. Bajate la resolución de las texturas 5% por el mínimo. ¿Esto? Gracias por el follow, Mateo. Aparece Isa y llegamos a 300. Trae Isa. Dale, boludo. ¿Qué haces? ¿Qué onda? ¿Valen? ¿Todo bien? No, no sé cómo explicarte qué estoy haciendo. ¡Capturé un Warden! ¡Mal! ¡Mal, mal, mal! Chicos, capturamos un Warden así... Dicen LOL. No, mentira, me rompo. No puedo agarrar la madera de lo que me tiembla la mano, boludo. Estoy re mal. Ay, Dios. Ghost Raider in the Sky. Find a Heavenly Conqueror. Sí. Ese prender acá. No, 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 soy horrible, soy horrible. No, no me gusta, mi cara. Entra al porrito. ¿Y acá qué hay? Ah, está re looteado, chico. Gracias por el follow de Faki. Trae un balde por las dudas. Voy a omitar la pantalla, boludo. Llega a ver a Farfa y dice: no, voy a ignorarlo. No quiero acercarme a Farfa. Tengo mucho miedo. O sea. No, no me quiero ni acercar a Farfa, boludo. No, no, me desconecto. Hago pum, me conecto, boludo. Ni un pedo. Anda a minar Inferium, dice el Ale, boludo. Chico, dale, pero ese es un chiste que tenemos nosotros dos nomás. Gracias por el follow, Picatrueno. Me emociona, imagínate yo. Trae a Isa, ofrecele puchos. Farfa, tengo puchos. Le ofrezco porro. No, me meten preso. ¿Qué digo? ¿Qué estoy diciendo? Enzico, muchas gracias. Y le digo a Farfa que busque a ese. No, 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 por favor. No, 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 no quiero, no quiero, no quiero que sea molesto, boludo. Uy, eso. Ah, es una campanita. Gracias, Laureano, por el follow. Trae a Isa. Le digo a Isa que juegue, boludo. Acá tenés porritos de Chano, cualquiera. Chima, me va a rimar porque no hay ningún mod. ¡Ay, no puedo hablar! No hay ningún mod de optimización, boludo. Impresionante. Si no molesten a Farfa, lo van a dejar. Sí, sí, no lo molesten, por favor. No molesten a nadie. No quiero quedar mal. Tengo mucho miedo ya. Se volvió disléxico. Ya soy disléxico, eso es lo peor. No sé cómo estoy haciendo para leer también. ¿Y esto? Mi casa, boludo. Literalmente mi casa. Capturo un guardia ahora, no, jugador. Pero está todo looteado. Arre, que igual no tengo armadura. ¿Dónde me quiero meter? Gracias por el lead. ¡No! ¿Qué? Es joda, gente. No molesten a nadie. No sean tontitos. ¿Por qué hay tantos cerdos? ¿Qué? ¿Qué pasó? La hinchada de Sexiel. Claro, con razón me tiraban un montón de comida, boludo. Cochino Nine. La Tecno Army. Estamos en el juego. Mal, estos son ustedes, chicos. Chicos, este es el chat. Me encontré al chat. Me encontré a chat, chicos. Te recomiendo usar la W para caminar. Muchas gracias, boludo. Gracias, Black Grid, por el follow. Cualquiera, ¿por qué hay tanto cerdo? Amigo, siento que voy a vomitar, lo digo en serio. Siento que voy a vomitar. No estoy jodiendo, amigo.
No estoy jodiendo. Hola, ¿cómo va? Recién llego a casa. ¿Qué onda, eh? ¿Que todo bien? Uy, me meto acá. Si me muero, me corto el pene. Quiero lootear esos cofres. ¡Ay, dale! Siempre lo mismo. No hay nada para lootear. Se vale jugar. Se vale jugar, ¿eh? Me escribió mi papá. No grites. Bueno, perdón, papá. Prende el monitor. Uy, ¿acá? Ah, es una mina normal. No, estoy en un re mal viaje. Se corta el pene en directo. ¿Qué hay acá? Es que no, no me puedo concentrar en el Minecraft, boludo. No me puedo concentrar. Prende la térmica de la casa. No. Ok, bueno, vamos. Paren. Gracias, Manu Pérez, por el beat. Por el follow. Vamos a calmarnos. Vamos a respirar hondo. Irreo, gracias por el follow. Zgaple, gracias por el follow. Vamos a calmarnos. Vamos a respirar profundo. Vamos. Y vamos a conseguir armadura, chicos. ¿Qué opinan? Vamos a sacar un poco de armadura. Me voy, me quedo sin datos. Dale, dale, sorry. Ok, ya estoy. Estoy bien. Vamos a jugar al Minecraft. Porque estamos en un servidor de Minecraft, ¿o no? ¿O no, chicos? Es un server de Minecraft. Estamos acá para jugar al Minecraft y para divertirnos. Aquel que esté acá por otra razón, no sé, que esté en el título, por ejemplo, no es bienvenido. Estamos acá para jugar al Minecraft. No te la crees ni vos. No, chicos, yo me la creo. Estamos acá para jugar al Minecraft. Mañana te dan el Twitch Farmer cualquiera. Proyecto, no, ya no estoy haciendo ese proyecto. Estoy en un SMP. ¿Quién es Farfa? Mal, ¿quién es Farfax? Chicos, ¿alguno de ustedes conoce a un tal Farfax? O sea, ¿qué hace en mi servidor, no? ¿Qué hace en mi servidor? Cualquiera, ¿qué flasha, boludo? O sea, chicos, yo no sé quién es. ¿Quién es? No, yo no sé quién es. ¿Quién es ese, no? Alto random. Pensé que me mataba. No, chicos, yo estoy acá jugando mi server de Minecraft. ¡Ay! Casi me caigo. Gracias por el beat. Conozco a Farfa desde 2019. BLD, no jodan, llorando fuerte, llorando fuerte, llorando fuerte. ¿Quién es? No sé quién es. Yo no sé quién es. No sé quién es Farfa. ¿Qué es tu amigo? Por eso lo conoces. ¿De 2019? Sombrax Dub dijo, ese que acaba de pasar es tu tercer stream del día. Estás en un server que no sé qué es, acabo de llegar. Y Sombra. Estoy muy sorprendido, ¿me explicas qué pasó? Sombra, mira el tabulador. ¡Eh, me siguió uno de estos hasta acá! Ah, no, me asusté, boludo. ¿Quién es Farfa? Yo no sé quién es Farfa. Yo solo conozco a Farfi, malo, boludo. Bueno, chicos, me gustaría encontrar una mina que no esté looteada, ¿no? Va, looteado, que no sea una mierda como esa. Farfa, no, amigo. Ese arma desde la cuna, ¿qué? Uy, mirá uno de estos. Dicen que le vaya a pegar. Le voy a pegar o me muero. Gracias, Sisi, por el follow. Le voy a pegar o desaparezco de la faz de la tierra. Tengo un pico, qué pelotudo que soy. Qué pelotudo que soy, qué pelotudo que soy. Está todo bien. Está Roscoar. ¿Qué?
Estoy concentrado en no morirme. Hay un poco de lag, chicos, pero está todo bien. Está todo bien, chicos, no se preocupen. ¡Ah! Con un pico, boludo. ¡Está Alberto Fernández! Arre. ¡No hay chance! ¡Alberto! Ah, ya estuve en esta mina encima, me la recomí. Gracias por el beat, Sunday. ¡Está Perón! Arre. A todos los nuevos les aviso que ese también hace música y tiene un tema llamado de cantar. No, por favor, escúchenlo, cara de por favor. No me vas a quedar así. Estoy re feliz por vos. Yo también estoy muy feliz. Gracias, Sayan, por el follow. No, ahora hablando en serio. Vamos a hablar 100% en serio. Vamos a jugar en serio. Ya se me pasó un poco. Realmente no. Lo que pasa es que no veo a nadie, entonces ya estoy medio más tranqui. Pero nada, vamos a jugar al Minecraft, tranqui. Mark-Bajar dijo, gracias por el coso. Que estuvo en una serie de gordos. Es verdad, estuvo en una serie de gordos. No te sale ser serio. Che, ¿y esta casa? ¿Es de alguien o puedo lootear? Yo creo que puedo lootear. Ya está looteada, me dice. Una pala. Hace más daño. Gracias, W Panda, voy por el follow. ¡La pala! Luca guión bajo dijo. No escuchen de cantación de cromosomas. No lo escuchen. ¿Qué es eso? Yo no conozco. No lo escuchen. Es más random que farfado. Mal. Chicos, no van a creer lo que encontré. La pala. Vale. Messi remasterizado. Chicos, me encontré la pala. No, ¿y acá? ¿Quién se cagó? Cualquiera. Se empezaba a coser ese hierro, pero ya tengo. Ah, no, tenés razón. Allá hay otra casa, vamos a esa casa. El tema es que está todo looteado, boludo. No puedo lootear nada. 2v2t, literal, boludo, 2v2t. Subí nadando mal. ¿Pongo slow mod? No, no pongas, no pongas. Farfa dijo, ¿qué es eso? No, ¿qué es eso? Alguien entró por acá. Rey irrumpió. ¿Otra pala? Ese voy a llorar. Imagínate yo me voy a dormir re contento. Mañana voy a estar en el laburo con una sonrisa, tipo, lol. ¿Cómo te invitaron a la serie? Es una historia muy larga. Todo empieza cuando me desperté hoy y me empieza a seguir Jean en Twitter. Y yo digo, ¿qué cojones? Y después me manda un mensaje y digo, ¿qué cojones? Otra vez. Comida. Y me manda un mensaje y me dice, ¿querés entrar a un servidor? Y yo dije, ¿qué? Arre. Y eso fue todo. Y yo, recién me mandó el link del Discord y acá estoy. Igual creo que no me puedo ir muy lejos. Va, en las reglas decía que no había que irse muy lejos. Así que creo que después de esto... Igual esto parece que no lo lootearon, ¿eh? Así que... Puede ser. Puede ser, pa. Estoy llorando de felicidad. No. Yo me voy a ir a... Me voy a acostar y voy a llorar. Ahora vamos a entrar acá. Andá a la sala del Discord, te espera. No, sí, ni en pedo. Me meto a una llamada de Discord... No. ¿Vos te pensás que mi ansiedad social me va a dejar entrar a un canal de voz con esta gente, boludo? ¿Quiénes están en el canal de voz? Nadie, boludo. Me hiciste re mal viajar, no había nadie. ¡Qué hijo de puta! Porque la felicidad, recién vengo, entré a un servidor con Farfa. Eficiencia, arre, porque se sorprendía. Estoy agarrando todo porque realmente me olvidé cómo jugar Minecraft hoy. Tipo, recién me olvidé de cómo jugar. ¿Quién es Farfa? No sé, boludo. ¿Quién es? Yo no sé quién es. Nunca le dedicaría un video a alguien que no conozco. Yo no sé quién es. No sé por qué. No, amigo, estoy en un re viaje, boludo. Gracias por el video. Literal, estaba hablando con mi novia y mandé todo a la mierda para ver el stream.
¿Qué loot fueron errando, no? Sí, boludo, una mierda. Una cama, pará, esto sirve. Estoy jugando Bedwars. A ver. ¿Qué canción está sonando? No tengo ni idea. No tengo la música puesta porque obviamente voy a hacer un video de esto. Y obviamente yo no escucho la música para poder editarla después. Loren, gracias por el follow. Che, no sé qué hacer. Las librerías. Nada, qué paja. Chicos, hardcore, ¿me aceptás la Soli del Discord por presumir? Sí, obvio, obvio. Sí, sí, sí. Yo le acepto la. No, flashback de Vietnam, boludo. El Warden. ¿Puedo aparecer en el video? No. ¿Juego Minecraft normal? No, sí, porque esto es Minecraft normal. Mal viaje, boludo. Me meto, ya fue. Vamos a ver qué hay. Gracias por el beat. Uno en el chat y voy a la casa de ese, entro a la PC y veo la IP del server y la filtro. No, no, chicos, no, no pongan uno, no pongan uno. No, chicos, no pongan uno. Ahora se muere, probablemente, boludo. No, no digan uno. No, chicos, que literalmente la primera regla es no filtrar la IP, boludo. No, 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 dale, boludo, me van a bañar. Me van a bañar, chicos, por favor. Me van a bañar. Yendo, no, llegando. No, es un de la puta madre. No sé dónde me metí. ¿Dónde estoy? ¿Qué es eso? Arre. Chico, quiero volver al spawn. Me da miedo este lugar. Ah, pues, claro, puedo ir a... ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Arre. ¿Qué es eso? Ah, ahí están las coordenadas. Ahí vamos a 0-0. No veo nada, amigo. No veo nada. Creo que es de noche, por eso no veo nada. Qué mal viaje, ¿por qué me metí acá? Amigo, siento que se me va a salir todo lo que comí en el día. Estaba intentando saltar en dos bloques. ¡No! ¿Dónde me metí? Pará, ¿puedo dormir? ¿Se podrá dormir tipo una persona? Sí, Sleeping Through the Night. Ok, una sola persona tiene que dormir. Está bien, está bien, está bien. Fumate un porrito. IP pone uno en el chat. No sé quién fue. Qué hijo de puta. IP. No, ahí está, ahí está, ahí está, está. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Ok, 0-0 es para... ¿acá? Sí, es para acá y para allá. Ok. Ay, no, 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 qué mal viaje es esto. ¿Cuántos bits y filtras de IP? Ninguno, chicos, porque me van a odiar. Literalmente, la primera regla. Entras en el servidor de Discord y lo primero que te aparece es no filtrar la IP. Tengo un re mal viaje. Chicos, la pala va a ser mi arma. Ya está. Hey, gracias por el follow, causa. OEP causa. OEP causa. Gracias, Omar. No, ¿Omar? Sí, Omar, por el follow. Te viste famoso golpe, lindo. Qué lindo. Nada que ver. No, pero es un mal viaje esto, boludo. Uy, cerdos. Chicos, acá están ustedes. Se vio la IP en el F3. No me hagas mal viajar. Ah, boludo. No me hagan... Ah, mirá, yo le puse... Le puse... Tiene el coso de proyecto ahí en el chat. Ahí está, ahí lo saqué. No me hagan mal viajar. Chicos, miren, acá están ustedes. Acá están ustedes. Arre. Chicos. Chicos, son ustedes. Arre. No van a creer quién está en esta serie. Va, en este SMP, no sé cómo decirlo.
Hay un bioma negro. Sí, amigo. Y te hace ver negro. Un mal viaje. Ok, estoy intentando interactuar con la gente. Siento que ahora me van a poner, sos un pelotudo. ¿Quién manda mensaje? No me van a contestar. Ahí está. No, tengo miedo. Ok, voy a tomar eso como una victoria social. Voy a tomar eso como una victoria social, chicos. Ok. Victoria social. Gracias, H. Crowd, por el follow. Se metía anoche al server. Bueno, estamos en 0-0. ¿Para dónde vamos, chicos? ¿Para dónde vamos? Te gané en el primer día, sí, boludo. ¿Cuánto cobrás por saludo? Victoria social. Sí, boludo. Pude interactuar con alguien sin que me digan que soy un enfermo. ¿A qué te pasó la última vez que socializaste? ¿Qué pasó? No me acuerdo. A la Farlands, ya fue. Gracias, Martín. Nahuel, por el follow. Y Martín, y por el follow también. Andá al oeste. ¿Cuál es el oeste? Ah, este. Oh. Este o este. Pero venimos del oeste, boludo. Encima de Yurita, el más sociable. Qué suerte. PvP con Farfa. No, chicos, no quiero salir tan humillado hoy. Che, Sexiel, el Farfa ya está poniendo full obsidiana. No. Estoy re en una yo, boludo. Tengo una pala nomás. Farfa quería meterse al Discord y no había nadie. Me voy a meter al Discord. Me voy a quedar ahí. Me voy a quedar ahí. Me voy a quedar ahí. No, no, ni un pedo, ni un pedo, ni un pedo. No, ni un pedo, no, ni un pedo, ni un pedo, ni un pedo. No, ni un pedo. Flashé, flashé, flashé. Flashé un montón. Flashé un montón. Flashé un montón. ¿Quién desee? No, 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 boludo, no puedo, no puedo. Ustedes saben que yo no puedo interactuar socialmente. Yo si me encuentro a Farfa voy a decir: hola, ¿quién sos? Arre. Arre, estúpido. Hola, ¿quién sos? Hola, ¿quién sos? Voy a quedar re mal. Hola, ¿quién sos? Allá hay una re base. Un base no, coso, boludo. Frost, gracias por el follow. Lo banean, ¿te imaginas? ¿Ahí está Farfa? No. No, no quiero ni acercarme entonces. Gracias por el beat. Hola, ¿quién habla? Hola, ¿quién habla? Para pedirte, pucha. Sos un puto. Y me desconecto y no me vuelvo a meter al servidor. Le digo, sos un puto. Y no me vuelvo a meter. Te sigo desde tu serie hardcore. Un montón. Un pico de madera. Gracias por el beat. Entra a Labs, por favor, te lo pido. Dale, no, vos no, podés. No, 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 no me voy a meter. Morí. Como mi abuelo. No, es un montón, ¿no? Si pongo eso. Es un montón, ¿no? Es un montón si pongo eso. Es un montón. Tarde, ¿no? Le vas a hablar así lo ahora. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Quién sos? Yo lo único que voy a hacer es decirle quién sos. Si no, no, no sé qué es así hablar con personas, boludo. Poné F, no, re virgen, boludo. Ay, me duele la panza. Sammy, boludo. Le pongo Sammy. Chicos, what the rope. Qué pro, boludo. Qué pro, qué tío, qué pro. No, Red Camel. Arre. Uno en el chat y le dice a Jan que meta a Alpha. ¿Qué? ¿En el chat?
¿Cómo? Ah, uno en el chat. No, 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 chicos, no, ni un pedo, ni un pedo. Chicos, no me pienso meter al Discord, boludo. ¿Qué es más difícil? ¿Hablar con una mujer? ¿Hablar con cualquiera de estas personas? No sé, no sé. Es debatible. Señor Bestia. No, Mr. Beast. Allá hay algo. Vamos allá. Pensé que una mujer ya hablaste, claro. Por eso es más fácil hablar con una mujer. Amigo, no, 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 no sé por qué estoy tan nervioso, boludo. Invitado a Farfa del Pibes SMP. Saludame para el video. Nubi 999, feliz cumple. ¿Por qué le decía, feliz cumple cualquiera? Uy, acá qué hay. Oye, okay, esto no parece looteado, ¿eh? Yo creo que podríamos intentar lootear. Ah, no se puede romper eso. ¡Oh! Vieron, boludo, yo sabía que había que lootear. Ezequiel has made avance de sweet up. Soy pro, chicos. Ahora tengo miedo. No, no hay nada. ¡Se me laguea todo! Yo cuando el servidor está hosteado en Perú. Chuin, chon, chon, chin. La pala. Ya te bardeó Farfa. No, no, ya está. Me voy de YouTube. Aternos. Vamos. Lo maté. Te bardeó Momo. Ay, 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 ay. Ezequiel 404. Te vas bañado. Fracasado. Ay. Ahí está. ¡Oh! Ah, ya tengo. ¿Cuánto vas a jugar? Quiero verlo todo, pero me tengo que despertar temprano el EPM. No, ni idea. En realidad yo me estaba por ir a dormir. Así que no sé, boludo. Chicos, esta pala se merece un nombre. La pala. La pala. Arre. La pala. Gracias por el follow, el César. ¿Qué? ¿Dónde salió? Gracias por el beat. cmp.aternos.me. Literal. Porra, ya tiene negra y... No, bueno. Grande SGG por llegar a los monos SMP, suerte. Gracias, Mossy. ¿Se puede seguir subiendo? Sí, mira. La vieja confiable, cualquiera. ¡Ah, no puedo subir! ¿Qué hay acá? No, amigo. No tengo bloque para... No tengo... LOL. Arre. Vamos a cocinar hierro. Farfa ya tiene litra. Pará, me están re mal viajando. Ya la estás pegando con tu gran enemigo. Chicos, la pala. Cosa de obsidiana, jugó una hora y media. Farfa te dijo no. Es verdad. Socializa, no, boludo. Bueno, pará. Me voy a meter al Discord. No, está Yurita, boludo. No, ni un frío, no. Si era yo solo, estaba. Y después se metía alguien. Pero no me quiero meter primero. No. Cállense, salgan de mi cabeza. No, boludo, no. Cállense. A ver, bueno, voy a ir a hablarle. Hola. Buenas tardes, buenas noches, chao. ¿En qué idioma me habló? ¿En qué idioma me habló? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? ¿Qué fue ese idioma? Me dijo, es un man. ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? Se me salen las tetas. ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? Arre.
¿Qué me dijo, amigo? Te preguntó cómo estás. No, ya está igual, ya no. Qué falta de respeto a Sexiel. Pensé que eras Brazuca. Hola. Hola. Boa tarde, boa noite, tudo bom? ¿Qué? ¿Todo bom? ¿Qué? Ah, dale, pero tú no sabes hablar. No, pero no entiendo lo que me decís. Yo pensé que... Todo yo bien, me metí, pará. Boludo. Pero cuando me metí yo pensé que posta... Tipo, hablabas así y dije, no, ¿dónde me metí, boludo? No, pero si querés... Si querés entenderme menos te puedo hablar chileno, boludo. No sé qué esperas de mí, boludo. Es re raro el chileno. No irónicamente. Hermano, ¿cómo que es raro? Relájate. No, pará. Es verdad. Ey, chicos, pido perdón. No, pero pará, escúchame. Porque yo tenía un amigo chileno que me mandaba audios y no entendía nada. Y me acuerdo que... bueno, eso. Nada, ya está. No sé hablar con personas. Te mandaba audios y... Sí, más? Eso. Y no entendía nada. ¿Por qué no? Capaz que no está acostumbrado. ¿Y por qué hablar con personas? Perdón. ¿Qué tiene de malo? Es una historia muy larga. ¿Todo bien, amigo? ¿Qué onda? ¿Sociedad social? Sí. I feel you, man, I feel you. No, encima estoy re nervioso, boludo. Estoy re nervioso. Estoy intentando que no se note. Pero estoy re nervioso, boludo. Y al principio te va a dar nervio, va a tener vergüenza, todo lo que vos quieras. Después se te pasa con el tiempo. Muchas gracias, amigo. Significa mucho para mí. No, pero te lo digo posta, boludo. Tampoco te deje comer la cabeza porque es lo peor que puede hacer. Ok. Bueno, ¿querés chapar o no? Mi germo no me deja, boludo. Me cagan a cachetada cuando llego a casa. Da. Era re... Le tenían re pillo. Sí, un montón. Che, ¿dónde estás? Yo en la loma del reorto, me perdí, boludo. Sí, pero no... Uy, pará, se me la dio todo. Ok, a partir de ahora sos... ese ciudad. ¿Cómo? Sí, pues tenés ansiedad social, entonces sos ese ciudad. Claro. Ah, sí. Se la dio la concha de mi madre. Sí, se re la dio, no podía entrar a la mesa de crafteo yo. Ese ciudad, me parece perfecto. Sí. Entonces no saber hablar asilero, me deprimí, ¿eh? No, en realidad yo me entendí que me estabas hablando de corte en portugués o una boludez así, pero no. Yo posta pensé que hablabas así, boludo. Y me dio miedo. Dije, no, bueno, chao, me voy. Sí, bueno, sube de Smash, puedes hablar con vos. No, entonces. Para, por favor. No, por favor. Puta mierda, caraca. Ah, no, bro, tranquilo. Acá en Varela hablamos corte de turro, pero si querés, no, si yo te hablo así no me hace entender absolutamente nada, así que ni me arriesgo, bro. No, te juro que si te hablo así no me hace entender absolutamente nada. Sí, a ver, habla. Es muy... Nada, boludo. No me vas a entender, te digo posta. Pero quiero ver, boludo. Quiero ver si posta... Che, no puedo hacer un escudo, ¿qué onda? ¿Hola, capa? ¿Lo estás crafteando mal? Crafteando mal. ¿Tipo de madera? Un escudo. 10 años. Pasó el tipo de madera. ¿Tipo de madera? Sí, no sé por qué hoy no me dejaba craftear con madera oscura. Solamente la normal, la vaca. Ah, yo estoy con el... Con el... O sea, ripió el cero. Sí, sí. No. Time out. Listo. Sucumbió. 3.000 millones de ping. Tengo 32 MS. O lo tiró alguien. Corte. Explotó. Ahí está, ahí abrió de nuevo. Cayó una bomba. Hizo. No. Aternos. Entonces. Vi el video ese que hiciste de que querías que Forja lo vea. No, lo vio todo el mundo, boludo. Sí, yo lo sé. Encima, yo pensé, bueno, va a tener, no sé, dos visitas, boludo. Pero es el video más visto en todo mi canal y me la rebaja eso, boludo. ¿Por qué? Tenés buen contenido, boludo. Pero por eso mismo. Va, o sea, no sé si por eso, pero tipo, siento que tengo, no sé, boludo, no sé hablar, estoy nervioso. Relájate, boludo, respirá nomás. Ya se te va a ir, tranca. Okay. No va a pasar nada. Respire profundo y exhale. No, es que, tipo...
No sé, boludo, tengo otros videos y siento que... No sé, la rebaja que ese sea el más visto, ¿viste? Le pongo no, mucho... No, la baja, boludo. Al contrario. Ahí en ese video se nota que estás piola. Que tenés entusiasmo. Que tenés ganas de hacer cosas y eso no lo tiene cualquiera. Así que lo de menos. Con el tiempo ya la gente va a empezar a ver lo demás y llega solo, boludo. Así que tranquilo. Gracias. Pero vos tranqui. Así que... Yurita tiene toda la razón, dicen. Toda la razón. Sí, estoy en stream. Uy, tío. Qué vergüenza. Perdón. Perdón, te tendría que haber avisado. ¿Cómo es el canal? A ver. Acá lo tenés. Ezequiel 404. A ver, acá está sola. A ver, vamos a seguirte, boludo. Un capo, boludo. No, pará, tengo que agradecer un follow. Dame un segundo. Gracias, Bellurita, por el follow. Hola, ya volví. Todo bien. Pero... Nada. Pero es la posta, bueno. No, eso. Gracias, boludo. Así que... Porque eso, si lo analizás, corta acá, profundizándolo, es rebajarse. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, o sea, boludo, ¿por qué lo decís? Varias razones. Pensá una. ¿Por qué yo tengo que pensar, boludo? ¿No me pone nervioso? Porque tu canal, boludo, tu contenido. No sé. No. No, porque rebajarse corte... No, porque ven eso y no van a ver lo demás. Y no, papi. Si lo vieron es por algo. A la gente le llegó corto. ¡Aprovechalo, burro! ¡No! ¿Qué pasó? Aparecí en el medio del aire, amigo. Casi, menos mal que había agua. A mí me desapareció la mesa de crafteo, boludo. Ah, oh, amigo. Yo te aviso, Ezequiel. A mí me gusta analizar a la gente, así que en la que te agarre, cagaste plomo. No, a mí me ya me di cuenta que tenés ansiedad social, que te pones nervioso por pelotudeces. Sí, boludo. Que te cuesta aceptar que sos mucho mejor. Y nada, que te gusta el pito también. No. Es lo que noto. Pará, boludo. Esa la... ¿En cuánto le pegué todo lo que dije menos del pito, obviamente? 100%, 100%. Ah, ok. No, la del pito también, igual. Nada, bueno. Gracias por los 5 bits, el Neue. Choque los 5 dijiste. O sea, vos te ponele, si vienes farfa ahora te da vergüenza. No, sí, yo me muero. Yo me remuero, puta. Ah, o sea, seas un fan, corta. Sí. Bien. Sí, no sé qué hago acá, okay, realmente. No sé. Me escribe. Papá ya envió tu video, dijo, ah, listo, vamos a invitarlo por el meme y listo, acá estás. Por el meme, para reírse de mí. No, pará, no me hagas no, boludo. ¿Por qué se van a reír de vos, boludo? ¿Qué hiciste mal? Nada, entonces. ¿Ves? Tenés razón. Solo te hace la cabeza. Solo. Tenés razón, boludo. ¿Sabés por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque te minimizás, cabezón. Capo, llegaste re lejos, saludaste a Yurita, ahora anda con Farfa. Que no podés sentir, boludo. Oh, soy fan de algo. Sí, amigo, vos me ponés a mí. No sé, boludo, a... Que sea, ahí va y yo me meo encima, boludo. Ibai. En Ibai no, porque Ibai me chupa la pija, pero cualquier otro. Sí, ay, no sé, ahora me puedo pensar, creo que no sigo a nadie corte fan. No. Ay, me hiciste mal viajar. Re dramático. ¿Sabes que llevo todo el stream diciendo que estoy mal viajando, boludo? Porque por la situación en la que te encontrás ahora. Claro, pero tipo, re justo, dijiste lo mismo que vengo diciendo yo. No. Por eso. Ah, no sé, boludo. No sé. Yo solo sé que no sé nada. Lo único que sé es que estás cagado. No, ¿por qué? Se te nota. Te tiembla sí, la voz. Sí, por eso. Encima me. Estuve todo el stream en. No puedo hablar, boludo. No puedo hablar. Tranquilo. Estuve todo el stream sintiendo que iba a vomitar, boludo. Imagínate. Sí, pasó. Se reía, boludo. ¿Cómo que pasé por eso? Yo no pasé por ese camino, amigo. Yo cuando me di cuenta estaba jugando con gente que en mi vida creí que iba a jugar, man. Qué peor, ¿no? Porque nadie me cree que yo no conocía a Farfa, boludo. Nadie me cree eso. Son todos regios. ¿Cómo empezaste a jugar con Farfa? Por Chris Green. Hace como 2 años atrás. 2, 3 años atrás. Yo jugaba Fortnite, boludo, con Chris Green. Era el moderador. Bueno. Nada que ver.
Nunca me iba a jugar Fortnite. Así que podés decirme. Claro. Y analizarlo. ¿Por qué decís que lo analice? Analizarlo. Hay que analizar todo en esta vida. Vale. Toda la vida es una mierda, toda la vida es una... Encontré diamante, al fin, la puta que me parió. ¿Estás minando? No. Estoy explorando nomás. Ah, sí. Nada, sí, cuando hay mods es como re LOL ir a minar. No tiene sentido. Es como al pedo, boludo. Claro, claro. Bueno, entonces... Tranquilo. Ay. Ahora va a venir... ¡Ay, entró! ¡Hijo de puta! ¿Tenés el ruido de Discord activado, Iván? Sí. Pero igual, me hiciste ahora, que hasta que caí... No, por favor. Hasta que caí, que era joda, boludo. No te lo puedo creer. Estoy viendo algo que no es normal, boludo. No voy a sacar foto porque no es normal lo que estoy viendo. Hay como 400 chanchos, boludo. Ah, sí, yo lo vi también. Sí. Dije que era mi chat, boludo. Dije, miren chat, están acá. Los trataba arredo de eso, los chat. No era eso. A los chanchos, al chat. No era en ese sentido. Era como, miren chat. Arre. Es el paraíso, amigo. Mal, sí, ¿no? Es re lindo. Estoy lleno de chanchitos. Gracias por el beat, Sunday. En algún momento vas tiene a tener razón. Que verlo ese sacate el miedo de una dale. Si no se te va antes, cuando estés ahí en la situación, te la regalo. ¿Uy, un alien? Yo te hago la segunda igual, si crees. Empezamos a hablar corte chileno y... De chileno. Amigo, quedé re mal. Lo primero que dije, no se le entiende nada a los chilenos, boludo. No puedo creer. Caraca, man. Relax, tapón. Gracias, Yuri, por hablar una araña. Y ayudar al ¿qué mierda es esto? ¿Qué bicho es este? What the fuck? Hacía ruido. ¿Qué era ese mob, boludo? Esa araña. Tiene un hombre, ese sombra me da miedo, amigo. Siento que me va a aparecer toda la noche y me va a tirar las patas, man. Es un chat muy raro, boludo. ¿Quién? ¿Sombra? ¿Qué dijo? Ese, sombra. ¿Qué es eso? ¿Qué, amigo? Un Demogorgon, boludo. Sí, literalmente un Demogorgon, boludo. Tenés cuidado que te hacen la cochina de esos, boludo. Te ponen, ¿cómo se llama esto? El de minar lento, no me sé el nombre, la concha de mi perro. Sí. ¿Cómo se llama? Fatiga minera. Esa. Fatiga minera, chaval, corre. Es un montón, boludo. Y tiene una banda de vida encima, boludo. Si no, yo estoy con una pala, no le hago nada de daño, boludo. Qué asco, qué miedo. Sí, no, boludo. La pala. ¿Y de dónde sos, Ezequiel? De Buenos Aires. ¿Zona sur o norte? ¿Oeste o oeste? O esta, vea. Norte. No me quiero boxear. Ya te dijiste todo, boludo. No, zona norte, está, chetito, no olor a plata, mirá. Hasta acá subo el olor a la guita, boludo. ¿Qué cobran dólares, boludo? Dale. Oh, no, te prometo que no. ¿Sabes la calle que te falta, lagarto seco? Ay, qué mal viaje. Amigo, pero salen de esta casa los de Morgani porque yo estoy re tranquilo, sí, acá. Tienen un spawner adentro. Tenés que romper el spawner porque antes que te des el fatiga minero. Ah. ¿Filtraste tu IP posta o te están jodiendo, vos? No, una vez filtré la dirección. Va, tres veces filtré la dirección de mi casa. Qué ruido. A mí una vez un pibe en año nuevo vino a mi casa y me esperó hasta que salí. ¿En serio? Sí, estuvo como 2 horas fuera esperando que salga. Un montón, boludo. ¿Y qué hiciste? Mal. Nada, le regalé un peluso que tenía en mi comunidad y se fue. Corte, nos sacamos una foto, yo todo rematado, corte, re escabio, mal. El chaval, hola, chivita, ¿todo bien? Una foto, por favor. Bueno, está bien. Bueno. Y después al pibe ese me lo crucé a los 4 meses y me puse a escabiar con él. Y terminé re escabio y no sé cómo llegué a mi casa. Teorías de vida, ¿viste? Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Claro. Pero hay que estar preparado para todo. ¿Hay más de uno? Te van a seguir spawnando hasta que no rompa el spawner, ¿eh? Es que lo rompí, pero salió uno más de la casa. O la sombra, la concha, la barra, ¿cuánto dejas para mí, boludo? ¿Qué dijo? Está también mejor que pone.
No, Jordan, saludame. Jordan, oh, oh. El que fue a tu casa. Yo sabía, hijo de puta. No. Devolver el piluso, por favor, no puedo comer. Mi familia se va a morir. Un montón. Ah, ese. Hey, ese. Yo. Dicen ese, pareces yankee. Hello, ese. How are you, ese? No habla inglés ni a palo, ¿no? Sé un poco inglés, pero no. Dale, háblame en inglés. No, no, posta que no, no tengo buen inglés. Chequeado. Hi, ese, how are you? No, amigo. How are you, very much? Se dejaba el pico de madera. Y sí, boludo, es el pico de madera. El más importante. Ya sé. Tu inglés es unga unga, es verdad, boludo. Unga unga. Soy el que dice. Hello, I'm under the water. ¿Lo viste ese? Hello, I'm under the water. Es como darle a británico. Odio los británicos, no mentira. Me cagan a palo. Odio los británicos. A ver, vamos a sacarte los nervios. ¿Qué música te gusta, boludo? ¿Qué género? Me gusta todo tipo de música. Tipo. No, no, no. Yo no quiero que me digas qué tipo de género te gusta así por encima. Yo quiero que me digas y me demuestre qué es lo que te gusta de verdad, compañero. Es que. La re profundidad. Es que realmente me da igual. O sea, no me. Tipo. Nada. Pero no tenés uno que diga, amigo, yo escucho esto y entendés y. ¡Wow! Me vuela la cabeza. ¿Qué es? No, género no, hay canciones. ¿Entendés? A ver, Simón. Tú, ripio no. Lovejoy, sí, están spameando ahí en el chat. Es mi banda favorita. Lovejoy. Sí. Lovejoy. Esa es la que cantan, por eso corre, corre. No, no, nada que ver. Ah, nada que ver. Bueno, cerca, ¿no? No, nada, nada, es en inglés. Ah, ok, Lovejoy. Ah, todo Lovejoy. Ese, sí, ya sé cuál es. Ok, ok. Ah, ese es Jesse Joy, ¿verdad? El folclore. Folclore. Feliz cumple, ¿no? Jesus. En un birde y el loco. Dios mío. No, agarré la madera. Está ripeado el cerdo. Ah, ok, ok, ok. Aternos. Aternos. Así que corre, corre, corre. Lovejoy. Tipo, ¿qué género sería? No, no tengo ni idea. No sé nada de música, perdón, boludo. Dijiste el peor. Uh-huh. ¿Conoces Radiohead? ¿Cómo? Radiohead. Radiohead, sí. Me suena el nombre, porque debe ser como una banda re famosa, ¿no? Pero no. Ponele. Traba lindo, mina fea. Y traba lindo también. Traba lindo. Exit Film, sí, la lechuga le sabe. Sí, lechuga, sí, todo. Absolutamente todos. Persona que conoce Radiohead, chupo la garompa. ¿Por qué no estoy en stream? Porque corté hace como media hora. Le puse a jugar en cuero al Skyward. Este, ¿cómo es? Skywars. Skywars. Con Skrillex al palo y el Delta de Sol. Y gané, boludo. Gané 3 partidas. Jugando parado. ¿Parado? Parado juego. ¿Cómo así, boludo? No sé, estaba re en esa. Me fumé un porro y arrancé a jugar. Corté. Mal, encima hace un re frío, boludo. ¿En sí, cuero? Boludo. No. Pasa que acá corre un poco de viento y se levanta tierra, viste, yo no tengo asfalto. Entonces me entraba tierra por todo el coso y ya me tengo que ir a bañar, ¿no? A ver cuántos grados hace. Tengo la silla hace 11 grados, corre. Chef Games, gracias por el follow. ¿Qué álbum no es Computer? No, ¿cómo que Computer es un álbum? No, 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 boludo. Amnesiac. Che, no abrió, no, corté. Ahí abrió, ahí abrió. ¿Abrió? Ahí abrió. Sí, sí. ¿Cómo que se llama tu ajolote? ¿Cómo? Ah, por el video. Ajolote y LOL, boludo. Estaba en stream y estaba haciendo todos los logros. Y. Pero se fue re para atrás el cerrón. Mal, ya me acabo de dar cuenta. No tengo ni diamante, boludo. No me hagan mal viajar, cara pensativa. Para. Qué deprimente, hermano. Ahí está. Le diría de que ni lo petamos y que pregeneren el mundo. Así podemos jugar tranquilo, ¿verdad? ¿Cómo? Que pregenere el mundo, porque está explotado.
Busca su premium cualquiera, Lale. Naori, gracias por el follow. Naori, qué buen nombre, boludo. Mal, ¿no? Naori. Sí. Hola. El tuyo es Ezequiel, ¿no? ¿Tu nombre? Ezequiel, sí, Ezequiel. ¿Pero con Z o con X? Con Z. Creo que nadie se llama Ezequiel con X. Sí, ¿cómo que no? Yo tenía un compañero que se llamaba Ezequiel y se murió. Nah. Pará, boludo. Mataba, no me la bajé. ¿En serio? Sí, sí. Sí, llamás Ezequiel Posta. No, pero Posta se murió, esa era la pregunta. No, estaba en sí. Ok, tu frase es mal viajar. Está bien. Lo repito cuando me pasa algo y no sé cómo reaccionar nomás. Entonces te crean vacíos así, corte de memoria. ¿A mí? Sí. Antes sí, ahora no, ¿por? No, está bien. Pero, ¿por qué lo preguntabas así tan...? No, porque dijiste que mal viajabas, entonces como... No, como que no sabes cómo reaccionar. No, o sea, no, me refiero a que no sabes cómo reaccionar. Entonces como que capaz que te generaba eso. Antes me pasaba que me olvidaba las cosas, pero... O sea, me olvidaba de cosas que habían pasado. Pero ahora ya no, realmente. Sí, amigo, me redoxaron en tu chat, ¿verdad? ¿Por? Ya saben de qué laburo, todo. ¿En serio? ¿Quién? El Gus. La reducción. Chirita de psicólogo. Ah, bueno. La reducción. Terapia gratis. Yo, si querés, te ayudo a sacarte la ansiedad social. No, un pollito. Tienes que decir 5 veces repetir. El bioma negro este, amigo. No, es un re mal viaje ese bioma. Yo me metí, no veía nada. Encima de noche me metí, boludo. Siento que estoy en Bolivia, boludo. Cualquiera. En Bolivia. Ay, alguien mostró la IP, boludo. ¿Posta? Sí, la mía, con razón. Ah, bravo. No, boludo. No. Ah, los ruidos, amigo. Tengo miedo. ¿Qué te pasó? ¿Dónde estás? No sé, en el bioma negro me metí y empecé a escuchar. ¿Dónde estaba? No, yo no escuché nada cuando me metí. Un mal viaje. Y papá. Los demogorgon estos recontra reputos me dan un cagazo. Alguien mostró el IP y no fue ese, qué raro, no, boludo. ¿Por qué te quieren hacer? O sea, ¿quién que haga que te haga mal viajar? O sea, no, eso no va a pasar, hermano. ¿Cómo? Nada, esta gente rara tuya, boludo. Ah, chicos. Lo mío son todo gente de 30 y pico años, boludo, en mi chat. Y todo lo tuyo parece un pendejo de 14. Me banco esa. Igual sí, pero pará. Pero prefiero esa, boludo. No, sí, analízalo. Yo también. Pero tipo, te digo que posta, sí. Re piola, boludo. ¿Quién pudiera? No, amigo, es que banco un montón esa. O sea, obviamente es el meme, ¿no? Pero no. Está bueno. No, pero posta, yo una vez me acuerdo que había hecho un TikTok. Es un re mal viaje. Había hecho un TikTok diciendo, chicos, ¿quién quiere jugar conmigo? No sé qué. Y mi servidor Discord se llenó el pendejo de 9 años. Que te arrepientas, KJSKAS. Es corte como cuando estabas en Javo, tipo, ¿quién sexo para Skype? .3. Sí. Igual, sí, eso. Yo nunca me metí a Javo, ¿sabías? Yo jugaba a Club. ¿Cuánto años tenés? Pará, ¿cuánto años tenés? 19 tengo. El culo te explico. Nah, sos re gracioso, boludo. Sí, re. Sos re gracioso. Te la tiré, comite. Total, no juego más. Me voy. ¿En serio tenés 19, boludo? Sí, posta, casi 20. ¿Cuánto cumplís? El 5 de septiembre. No, en septiembre. Yo cumplo 25 ahora, el 4 de julio. Bueno, ahora, ¿no? Bueno, un par de meses. ¡No, amigo, encontré un pato! ¿Un pato? Amigo, encontré un pato hecho, construido. ¿Qué? ¿En serio? ¿Corte pixelar? O sea, corte construcción. Sí. Lo voy a subir. Y tiene... amigo, acá un re monumento a la muerte. ¿Qué onda? Pato vallina. Bien, lo que... Ahí está, pato vallina. Qué miedo. Sombra, no sea forro, boludo. Eso va a llegar solo. Aparte que... Uy, sombra. Tiene diamante, amigo, adentro. ¿El pato? Amigo, tiene diamante. Sí, el pato.
6 bloques de diamante tiene. ¿6? ¿Bloques? Sí, boludo. No, mentira, boludo. Un pato nomás. Te juro, amigo. Ay, qué rico. Me re gusta. Me vuelvo loco. Sí, amigo, estoy full plata acá tengo, boludo. El plato millonario. El pato millonario. El plato. Me hace raro que tenga ese NPC, que era más grande, boludo. ¿En serio? ¿Me parezco más grande? La voz y tu forma de actuar te hace ver más grande. ¿Exploraste ya todavía no? Estuve explorando un rato, pero ya me cansé, boludo. Además encontré un aldeano, un pato. Me voy a quedar por acá. ¿Bien? Igual intenté explorar, pero se... Hay un montón de... O sea, estaba todo looteado ese, creo yo. Buah, locura, ¿no? Locura. Crazy. Locura, ¿no? La polla. Encontré la polla y me la... Epa. No. Me la comí, claramente, iba a decir, ¿no? Obviamente. Obviamente, obviamente. Con respeto. Respeto a la polla, boludo. Mirá el logro. No, está en el Nether, farfa. Sí, seguro. Yo estoy construyendo una casita, boludo. Gorrito 3 carece, boludo. Lo querés matar en un... ¿Cómo se llama esto? En Manhunt, boludo. Y te aparece con 400 kilos de gordura encima. ¿Gordura? Kilo de gordura. Sí, boludo. Banco, pero no, no, un montón. Ve lo que encontré acá. ¿Qué encontraste? Ganas de morir encontré. No. Es un montón, amigo. No, está bien. Normal, lo de todos los días. A ver, vengo, voy al baño. Dale, vaya a hacer pipí. entretené el stream, dale. Dale, a ver. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo stream. Espero que la estén pasando muy bien. Mi nombre es Yurita. Me gusta el pito. Y bueno, nada, eso. Listo, ya entretení suficiente, no me pidan más. ¿Cómo me va? Para el orto. ¿A ustedes cómo le va? ¿Qué les parece si a ese lo analizamos hasta que se pregunte qué quiere hacer con su vida? Es buena, ¿no? No pasa nada. ¿Cómo es? Sunday. Oh my god. ¿Tenés el nombre de la canción esta de The Strokes? Banco, banco. Sí, lo banco, banco, banco. Respeten, loco. Feliz cumpleaños, faltan como 6 meses, wey. Bueno, 4 meses, no importa. Agradezco, muchas gracias. Arigato gozaimasu. Me metí a Farfa en Discord, sí, ya le mando un mensaje. Hace una broma que pasó Farfa por ahí. Nah, tampoco va a ser boludo. No, no lo voy a hacer mal viajar, boludo. Qué buena banda de Strokes, nadie le gana a Radiohead. Si escuchan Radiohead, yo estoy 24/7 escuchando esa banda. Corte, posta, 24/7 escuchando Radiohead. Ahora mismo estoy escuchando Radiohead, imagínate. Mañana voy a tatuar de nuevo Radiohead. El del pato. Hay mejores, hermano. 10 canciones de Radiohead. Primero, You and Who's Army. Sí, mal, soy re soft para esto. Segundo, hay muchos, Street Spirit. Tercero, todo el álbum de Amnesiac. Cuarto, Off Computer, retirado. Exit Film for a Movie, sí, es buena. Si no, Motion Picture Soundtrack, también es bueno. Son todos buenos. le recé, boludo. Es que soy fan posta, tipo, no. Yo no, acá me menos, muchacho. In Rainbow se me parece tremendo álbum. Sí, In Rainbow, pero me gusta Cult of the Lamb en vivo, es God. Es lo mejor que hay, boludo. Che, no me puedo robar un caballo. ¿Por qué no me puedo robar un caballo? Es re piola. Hay gente que no opina eso, amigo. Pero me alegro que vos opines eso. Al menos yo sé que a alguien le caigo bien. ¿Va a salir Imperio 2? ¿Qué sé yo, amigo? A mí no me pregunté. Yo no miro esas cosas, boludo, ni idea. Aunque estaría bueno. Sí, mal, estaba viendo lo mismo, que se la está rejugando, que no sé qué estoy. ¿Cuántos tatuajes tengo? Tengo 2 en el cuello, tipo uno en el cuello de la parte delantera, uno en el costado. Ahí van 2.
En el brazo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el derecho son 7 y en el izquierdo son 1, 2, 3, 4, 5. Y así que 7 más 5, ¿cuánto es? 7 más 5 más 2. Y tengo uno en la pierna de Redhead. Listo, eso. ¿Cuándo va a seguir el psicólogo? Hola. ¿Cuánto va a salir? Ninguno, bro. Hola, bro. Estoy bien. 16, ahí está. Menos mal que volviste porque quedaste en un lugar re expuesto, igual. Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí, mal. Porque se, aunque no esté el spawner, aparecen cada X tiempo. ¿En serio? Sí, ya me culió uno. Bro. Amigo, estoy construyendo mi casa acá, boludo. Sos un lagarto, boludo. No, no, no puede ser, boludo. Yo pensé que era el spawner nomás. No, no hay chance, no hay chance. ¿Y ese bot tenés tatuaje? Estábamos hablando de los tatuajes recién. Tengo uno y me quiero hacer otro, sí, sí. ¿De qué tenés? Tengo una flor en el brazo, re chota, boludo, re chiquita. O sea, me encanta, pero es como re chiquita, no es un super tatuaje. ¿Antebrazo o...? No sé, boludo, no terminé secundaria. ¿Cuál es el antebrazo? En la parte del medio del brazo. Ah, sí. Sí, 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 ahí. Exactamente. Ah, banco eso. Sí, sí, sí. Y me quería hacer otro. ¿Vos tenés? Porque escuché que dijiste algo de los tatuajes. Sí, tengo como 15, 16 tatuajes. ¿En serio? Sí, boludo. ¿Dónde los tenés? Tengo en el cuello. ¿Ah, sí? Sí. Son re LOL los tatuajes en el cuello. Corte de piola. Sí, o sea. Sí, están buenos. Pasa que ponerle... yo... Acá, tirándote la posta. ¿Cómo? Ahora te voy a tirar la posta. A ver. Yo cuando me hice el primer tatuaje del cuello, que está a la derecha, tipo la parte del costado... Uh-huh. Viste que siempre está la mina que cree que se la sabe toda. Sí, sí, en todos lados. Bueno, vino la minita diciendo, ay, te quedas re sexy, que no sé qué, agarré. Y yo tipo, flaca, yo me lo hago por mí, ¿no? Para que me lo estés queriendo chupar, ¿entendés? ¿Me entendés a lo que voy, chupar? ¿No? Sí, sí, obvio, obvio, sí. El sí, tatuaje sí. Hablo, ¿no? No, otra cosa. No. Y bueno, entonces como que no me pinta ninguna. Y después me hice el del frente del cuello, la parte delantera del cuello. Hay dos NPC acá, what the fuck. Para apostas, dices que tipo, es grande. Porque yo, la única persona que vi con el cuello tatuado es un cantante que tiene un pájaro en el cuello re enorme, boludo. No, el mío es chiquitito. Es de una canción de Radiohead, justamente. Que dice Daydreaming. ¿Qué canción que es? También es un tema que si vos lo escuchás, amigo, vas a llorar. Pero es muy bueno. Después pasaba, ¿no? Nunca escuché esa banda. Deberías, no sabes lo que te perdés, boludo. Pasa que muchos no entienden que está bueno. ¿Por? ¿Qué tiene algo en particular? Porque... Sí, creen que es una banda depresiva, boludo. Ah, sí. Pasa, sí, igual pasa mucho. Con muchas bandas suele pasar. Obvio. Si vos analizaste Strokes, es más depresivo que Radiohead, boludo. Corte fuera, joda. Después pasame. Y escucho. Sí, boludo, de una. Y después de rock nacional también, boludo. No sé si escuchás rock nacional. De vez en cuando, porque a mi viejo le encanta. Y nada, de vez en cuando pone y escucho. ¿Conocés? Corte, nada, esto es internacional ya, pero ¿Héroes del Silencio? ¿Te suena? No, no sé nada de música. No, me la bajaste. Nah, tío. Perdón, amigo. Nada. Héroes del Silencio, Enrique Bunbury, qué sé yo, Bulldog, Cadena Perpetua, Ataque 77. No sé. Banda, no conocés ninguna, no, amigo. Ninguna, perdón, boludo. No sé. Amigo. Perdón, no. Pero antes de ayer encontré una remera de Ataque 77-2 que tiene más de 30 años. Que eran de mi viejo y las tengo yo. Y me quedan, boludo, re flashero. Molotov también, boludo. ¿Qué son esos nombres? Sí, no entendí nada. Pero están buenos los nombres, boludo. Héroes del Silencio. Escuchá cómo suena eso, re potente, boludo. Sí, no, suena como re. Es verdad, tenés razón, boludo. Boludo, Héroes del Silencio. Después, si no, la banda de mi viejo también escucho. Ah, ¿tu viejo hace música? Sí. ¿Sabes que el mío también? Posta, ¿qué hace? ¿Qué género? No sé. No sé de pero género. Corte, ¿tiene guitarra así? Sí, tiene. En realidad él toca el bajo. Y igual el... que mi papá, capaz que mi papá es tu papá. Amigo, somos hermanos, boludo. Oh, Dios. Somos la misma persona. Oh, mierda. No puede ser, boludo, qué mal viaje. ¿Cómo se llama la banda de tu vieja? Cresta Vieja. Ayer salió en la tele el lagarto, boludo. Se hacían los porongos. Ay, salimos en la tele. ¿En la serio? Pata, dijo Choto. ¿En dónde salieron? En el canal A se llama. Cresta Vieja se llama.
Sí, no sé si tienen subido alguno en YouTube. En ningún lado tienen el corte en Spotify, ¿no? No, porque ahora van a sacar un EP. Ahora en marzo me parece. Interpol también conozco. ¿Cómo se llama la de tu viejo, sabes? Sí, Amoenus Rock. Ah, bueno, ahí está, boludo, rock. Pelotudo. Ahí está, sí. Bueno, pero puede ser punk rock también. Por ejemplo, la de mi viejo es Cresta punk Vieja rock. Punk Rock. Sí, acá me apareció Cresta Vieja, 8 suscriptores, banda de punk rock de zona sur. Claro. Tienen un video, Cansado, ¿es un Luca. Tema eso? Que están como en un tráiler, me parece que. Pero no le des bola a eso, hasta que no suban el EP. Se va a escuchar todo corte que está grabado con un BlackBerry del 2004, boludo. Bueno, me lo guardo igual, después lo escucho. Decantación de cromosomas. No, chicos, cállense, boludo, cállense. Ya te mando al frente. No. ¿Qué cantás? No, cuando tenía 16 años, estaba en el colegio y un amigo le tenía ganas de hacer música. Y yo dije, ya fue, boludo, hagamos un tema, le dije yo. Hicimos un tema re choto, mal, pero tipo, no tenés ni idea lo malo que era, boludo. No, es un mal viaje ese tema. Bueno, pero de algo se arranca, ¿no? Encima lo edité con Sony Vegas el tema, boludo. ¿Ahora con qué edita? Con Sony Vegas. No, edito con Sony Vegas. La concha de verdad. ¿Con qué editas vos? Va, vos editas. Premiere, boludo. Yo me... Boludo, tengo una re historia con Premiere. Yo me descargué el Premiere pirateado y... Y me entró un... me entró un retro ya, no me hackearon todo. Me desperté re nervioso, veía un mail, están intentando entrar a tu cuenta, no sé qué. Y no, la pasé re mal. Ah, maravilloso, boludo. Ah, sí, fue un primer viaje. Incluso perdí una cuenta con eso, todo. Fue terrible. No, mal flaco. Y desde ahí dije, listo, ya está, boludo. No dejo. O sea, el Sony Vegas es una garcha, ¿eh? Pero dije, no, prefiero seguir editando con esto. Ya, Premiere. Nada, Santi terminó, boludo. Había hecho un server y. Que era corte, si uno. Si... O sea, el server estaba re bueno ese. Estaba muy piola, boludo. Corte, había hecho un server, no sé si conociste Imperios. Sí, lo conozco. Bueno, en Imperios, como que después yo creé un server que era muy semejante. Y cuando el server se quedaba en cero personas, se cerraba para siempre y se borraba el mundo. ¿En serio? O sea, que es decir, había 120 personas jugando todo el tiempo, ponele. Uh-huh. Si quedaba en cero, se apagaba y se borraba. ¿Por? ¿Entendés? O sea, suena re peor la idea, pero... Es que es muy buena, amigo, era muy buena. Había guerras, todo, tenía capítulos, todo. Pero nunca se pudo terminar el lore porque se fueron. Y claro, dejaron sí. De jugar y murió el cerro. Pero tenía un lore de la concha de su madre, boludo. Estaba re piola. ¿Vos tenés canal de YouTube? Ponele. ¿O subís algo? No sé. Muy de vez en cuando me pinta la locura. La otra vez subí el bingo que jugué con... Sí, lo vi. Con Farfa Pir y cosas y nada más. Nada más, después no. A ver. Es medio heavy, pero no sabes lo que era, boludo. Explotaba. ¿Fui un dictador en Minecraft? ¿Ese es tuyo? Sí. Okay, por okay. Ahí está el de Imperios. El Imperios, el de cosas que te digo. El insomnio. Dice: es un server en el que nadie puede dormir. Algo así creo que. Pero quiero volver a hacer lo mismo, pero. Acá, no sé sí, cómo, acá está. Valores. Se pudrió todo en mi server de Minecraft. Ese era el capítulo 2, si no me olvido. Sí. Si mal no recuerdo. Ya está, son dos capítulos nomás. Sí, y después cerró. Ajá. Iba a subir un tercero y dije al pedo, si ya el servidor. Claro. Porque en el tercero, tipo, hubo una guerra entre dos clanes y nos sacamos la chucha, uno volaba pa' acá, pa' allá, uno miraba y... ¡fua! Re piola. Después me lo voy a ver ese video. No lo miren, me va a pensar. Vale, los veo sin vos. No sí. Te vas a enterar, no te vas a enterar. Mejor. Yo soy re vergonzoso, papi. ¡Oh! Encontré lo que quería. Una aldea de mierda. ¿Hay aldeas? Y sí, ¿qué es esa pregunta, güey? Ay, pero son una poronga las encontré yo. Me hice dos mesas de crafteo, no hay chance, güey. Qué enfermo. Los nervios, boludo. Es que ahora va a venir Farfight. Ahí entro. No. Pum, me cago. Tranquilamente le podríamos decir, ¿no? Si querés, yo voy para esa. No lo conozco, le digo. Hola, ¿qué tal? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién se metió, boludo? Ah, vámonos. Era rico, boludo. Chao, bro, no sé quién sos, disculpamos, truco. Sí, a la mierda. ¿Quién sos? Le dice. El chabón casi se muere cuando vio que estaban en un server con él y se hacía el re pelotudo. ¿Quién sos? Ay, ¿quién se metió, boludo? La puta madre, qué molesto.
Ay, qué voz de mierda. Me hablaba re tonto. Ridículo, estúpido. Ay, ¿quién es Farfa? Yo no sé quién es Farfa, ¿Vas a quedarte en esa casa posta? Sí. Te van a aparecer los bichos de la nada. Vas a estar durmiendo y te va a aparecer un demogorgon que te ha chupado toda la sangre y te vas a dejar seco como un avestruz. Por un rato, ya está. O the memes. Esto lo hago. Por lo menos. No. No, ¿cómo? Por ese peruano, no, boludo. Lizardo, un olor al culo tienen. Ay, Dios. Un rato. Uy, encontré otra casa de homogorgon. Otra casa Malditos de homogorgon. ¿Desde cuándo viven en casa, boludo? Cualquiera. Esto lo hago para divertirme. No, me asusté. ¿Qué pasó? Ah, me apareció un demogorgon en toda la jeta. ¿Qué te digo? Me iban a chupar todo el alma. Bueno, me chupan el culo, bichos de mierda. ¿Ese está bien? Sí. Sí. Ojalá que se meta. Sí. R. No, yo me voy a hacerlo. No. Esto lo hago. Por los momos. Pensé que me había roto algo. Ah. Qué pelotudo. Sí, estoy rejalado. R. Che, ahora me pongo a pensar. ¿La base tiene que estar en alguna coordenada especial o la puedo hacer donde me pinte la locura hacer? Creo, por lo que leí, porque obviamente me leí todas las reglas de arriba para abajo, no podés irte más de 500, del 500 por 500. No sé, igual yo sí estoy adentro. Ah, yo estoy bien. Yo estoy en la loma del orto, no, a la vuelta, boludo. No, pero, o sea, podés irte, pero no podés hacerte la base. Claro, pues... el tema es que yo me estaba haciendo una base ya como en 10k. Ah. No, no, boludo. La idea era que estuviéramos cerca. La sí. Puta que lo parió, boludo. Maldita sea, hermano. Voy a encantar una espada. O no, la encanto la mierda y me hago el re pelotudo y me voy. ¿Cómo? A 10, hermano. No, se fue. Y se marchó. Maldita sea, hermano. ¿Viste? Maldita sea, ¿qué has hecho? Joder, tío, venga. Hagamos las cosas como corresponde, ¿vale? Te sale re bien igual. Oh, gracias, agradezco. Oh, bichos de mierda. Chupame la pija. No, pobrecito. Voy a poner así. Como que, wow, qué buen encantamiento. Una poronga, sé que. Sharn es una, tenía. Malísimo. Sí. Un break, ¿no? Cualquiera. Se reprocha, chavales. Jolín, tío, ¿qué ha pasado? Estamos como quiero, ¿eh? Buena. Yo estoy haciendo una casa re chota. No pasa nada, chaval, venga. Entrega el marrón. Las botitas y tam. Tremenda hora para ver stream mal, boludo. Son las 2 de la mañana. Mal. Uno tiene que laburar, boludo. Yo mañana tenía que ir a laburar. O sea, tengo que ir a laburar. Y... Entendía, ya sé, el loco... No, ya está, también, chico, no laburo mal. Y me iba a dormir, boludo. Y me mandó el... Jean me mandó el link del Discord, boludo. Y dije, wey, ya fue. Todo pasa por algo, viste. Ya está, chico, ya no trabajo más. A partir de este momento, dejo de trabajar. ¿Y de qué labura? De cajero. Qué paja. Sí, es una pija, fue a jugar. Se habré laburado esa poronga ahora. ¿Sí? ¿En dónde? No. En Jumbo y Carrefour. Ah, ¿sí? Sí, una poronga, nunca más. No, cansa. Yo creo igual que eso es mucho peor del lugar en el que trabajo yo. Puede ser. Sí, yo trabajo en un shopping re cheto, con 3 personas nomás. Ah, re tranqui. Sí, sí. No, Jumbo debe ser... Ya que hay una placa de presión. No la pises. Ya la pisé. ¡Pum! Me explotó. ¡No! Ahí se veía por la noche, me cuido. ¿Hace mucho laburar entonces?
Sí, no, realmente no, hace unos meses. ¿Primer laburo? Sí. ¿Qué sentiste? ¿Algo de tipo sí de adrenalina por ser tu primer laburo? No, pero no me gusta realmente. Porque es el peor trabajo, claro. No me gusta hablar con... Está bueno laburar, pero... Depende de que labures. Al menos yo, a mí me gusta mi trabajo, pero... ¿De qué trabajas? ¿De qué? De todas las cosas, bueno. ¿Qué? ¿Tenés varios trabajos? Tres tengo, boludo. ¿En serio? ¿Cómo haces? Sí, una poro... No sé. No sé. No sé. No, porque ponele como es por... Es, no es por temporada, pero ponele... Trabajo como traductor en Cinemark, OITS. ¿Viste? HBO, Paramount, sí. ¿Posta? Sí. ¿Y qué haces? Y a medio tiempo... ¿Qué cosas hiciste? ¿Conocidos? No, lo hice la voz de un personaje de Merlí. ¿Conocés la serie? ¿De qué cosa? Merlí, ¿conocés la serie? No, ni idea, perdón. ¿No? No. Merlí es una serie española, está buenísima. Habla sobre un chabón que es profesor de filosofía. Ah, sí. Ah, me suena. O sea, me suena verlo tipo... O sea, algo así leído. Tipo un chabón de... Está muy buena, te la recomiendo. De hecho, si buscas ahí va a salir mi... En la segunda temporada sale mi cosa. Mi nombre, sí. Returbio. Encima está mal escrito. Porque mi nombre tiene acento. Uh-huh. Y no sale el acento. No. Y aparte tiene H. O sea que no sos vos, boludo. Claro. No, pero, ser. O sea, los que me conocen sí saben que soy Pokémon. Claro. ¿Qué personaje haces? Bueno, te preguntan. No, me da vergüenza decirlo. Okay, no lo digo. No lo digo, pero nada, tenía que doblar en español porque la serie está en catalán y yo lo hice en español de España. ¿Español de España? Claro, hombre. Debía de hablar los personajes así, ¿sabes? ¿En serio? ¿Entiendes? Claro. ¿Y te salió bien? Sí, boludo. Bueno, sí, no, pero tipo, no sé. Oh, no, me salió mal. Búrrenlo. Oh, chico, bueno, ya está. Hágalo de nuevo. Qué pelotudo que soy. Joder, oye, ¿qué estás diciendo, tío? Ay, Dios, qué enfermo. Que no, mirala, boludo. Si no la viste, te recomiendo que la mires. Es muy dale, buena. Sí, me la voy a ver. Y en algún momento de la vida te dio cuál salgo. Tipo, cuál es el personaje. Te vas a dar cuenta igual porque sí, la voz es inconfundible. Voy a intentar adivinar. Uh-huh. Está bueno. Dale. ¿Cómo se llama la serie? Merlí, con acento la I. Merlí. Claro. Está Lionel. Hola, Lionel. Yo te conozco, Lionel. Lionel Sus. Lo conozco de mi stream. Y stream de Farfa y de Omega y cosas así. Hola, Lionel, ¿todo bien? Bienvenido. Uno, salió mal, bórrenlo, tío. Venga, vamos. Borradlo. Vamos. Pero te salió re bien. La voz del chabón, aparte el personaje del chabón era como re inteligente, corte re poronga, ¿viste? Era tipo, actually, así. Claro. Actually, please, let me explain to you, sí, what sí, is sí. it? Sí. ¿Y qué? Hola, Jean. ¿Quién se metió? Quiero dormir, loco, dale, cállense. Perdón, boludo. ¿Por qué? ¿Qué te pasa, pollo? No se caiga el server porque estoy acostado. Ah. Llega a caer el cerro y lo levanta Dios. Es el final. Bueno, escuchá. Matá, poné que esté limitado el spawn de mobs, boludo. Porque si no te vas a explotar a cada rato. ¿El qué? El spawn de mobs del agua y los mobs pasivos. ¿Y eso cómo se hace? Eso es un hijo de puta, boludo. ¿Vos pero... entendés que yo no sé ni cómo cambiar un pack de textura? ¿No le preguntaste a Farfa, boludo, cómo hacerlo? No. Ya suficiente logro que abrí un server yo, boludo. Ah, bueno. Después si querés te doy una mano, boludo. Te mando una config. ¿Qué estás usando? Paper, ¿no esto? Forge. ¿Eh? Ah, estás usando Forge Paper. Bueno, después te mando la config. La copé la pega. Paper. Paper es lo que hace que funcione el server. Vos lo tenés que instalar con Forge. Paper. Vos tenés Forge, ¿viste? Te digo Forge porque no entendés. Vos tenés Forge, ¿no? El Forge, sí, cuando está instalado, hace porque funcionen los mods, claro. No, yo lo que quiero aprender a hacer es poner el Optifine, boludo. Pero eso lo tenés que extraer el... Mira, descargás el Optifine, lo abrís, en vez de meterlo como mod, lo abrís y ponés extraer y después te extrae el mod del Optifine. Y eso lo metés en la carpeta de mods. Y ahí te queda. Claro, pero creo... Tengo que enseñar tiene que ser client-side ese el Optifine.
¿Cómo? El Optifine solo se instala en client side, no es server side. Claro, o sea, el Optifine, sí, claro, el Optifine solamente lo instala el que lo quiere. Uh-huh. Además, yo me lo voy a poner porque me va a arrimar. Así que al pedo. Pero de última mañana yo te ayudo, boludo, la sumo al toque. Ahora ya re tarde, perro. Tengo que elaborar. Ahora ya re tarde. No, mañana aparte ya llamé a un loco que es Wilder para que haga un spawn más lindo porque el spawn está... re canse, boludo. Oh, acá apareció, boludo. Boludo, ¿entendés que lo hice yo en 2 segundos eso, tipo? Y aparte apareció fuera del spawn y apareció adentro, boludo. Re triste. Sí, pero dale, boludo, de última mañana, avisá, ya sabes, no tengo drama yo. Yo te doy el pedo, perro. Chingón, guancha. Ay, puta de mierda, boludo, estoy re warpeado. ¿Re qué? Warpeado, lagueado. Ah. No, yo mañana voy a limar a la tarde, si están en la tarde, yo... Sí, yo... llego al laburo y estoy. Sigue. Te labura mucho, pa. Agarrar la pala. ¿Dónde estás trabajando ahora, Yuri? Paramount. ¿Eh? Paramount. Panamonte. Bueno. ¡Ay, amigo! Me estás pegando un bicho. ¿De qué estás trabajando? Traductor, boludo. ¿Traductor? ¿Tipo que hay que hacer los subtítulos? Sí. Ah, piola. Ya terminamos la de The Last of Us, esta poronga. Me respoilé todo, boludo. ¿De Last of Us? Cáncer, sí, pero es una poronga. Porque te spoileas todo. ¿Te dejan hacerlo remoto? Sí, obvio. Y si no, en Avellaneda. ¿La voz? ¿La voz de quién haces en The Last of Us? Ninguna. ¿Y qué haces? Solo hice de doblaje, hice solamente la de... haces los subtítulos. Claro. Ah, ok. ¿Y los subtítulos qué onda? ¿Pagan piela? No. ¿Posta, no? No. Ah, un hijo de puta. Depende para qué. Por ejemplo, la de The Last of Us, que hicimos traducción, no doblaje, sí. Porque como es para todo LATAM, ponele corte, qué sé yo, boludo. Ah, no sé cómo explicarte. Porque es por región, ¿entendés? Los subtítulos de México no son lo mismo que los de España. ¿Me explico? Sí. Es un re laburo. Es un recontra re laburo. Pero depende a quién le hagas y para qué empresa trabajes. Yo, por ejemplo, en Panamá me pagan piola, no te voy a mentir. Pero si tenés un solo trabajo, una sola serie que de doblar, que traducir, perdón, no te pagan lo mismo que si tenés dos o tres. ¿Qué? ¿Cachai? Tendría que probar, boludo. Aprende inglés y hacelo. Nah, yo estoy hasta los huevos, boludo. Encima ahora tengo que rendir, estoy estudiando a dos manos. No, qué paja. Por eso nunca termino la escuela, no mentira. Nunca estudié una carrera, es una trampa. ¿Qué carrera estás estudiando? Ingeniería en sistema. ¿O también? Sí. Encima estaba en licenciatura, pero la pasé para ingeniería porque es un año más y la materia era más o menos las mismas hasta el tercer año. Ah. Eso, boludo. Pero vos ya... Va, nada. Tipo CBC, CPU, todo ya está full, ¿no? CPU. ¿Eh? ¿El CBC lo hiciste? ¿O no tenés CBC? Sí, yo estoy en tercero. Ah, estás en tercero. Entendí que hasta tercero era. Yuri, háblale a él. No, estoy en tercero, tipo. Son 5 años. ¡Qué la mierda! ¿Te queda alguna materia pendiente? Sí, de tercero, tipo, tengo unos pares. ¿Sabés que yo siempre pensé que te iba a gustar corte la antropología, alguno de esos temas, boludo? No, yo cuando la termine quiero estudiar historia, boludo. Yo tengo todo, amigo. Yo cuando terminé la carrera quedé emocionadísimo con la historia. Me encanta. Top 1. ¿Vos decís estudiar algo? Se caga de risa ese. Yo, no. Es que puse mal las puertas. No me estoy riendo a ustedes. Pero te pregunto si estudias algo, boludo. ¿Ah, a mí? Sí, boludo. Ah, perdón, estoy re en otra. Feliz cumple. Estoy re en un cumple, estoy construyendo re tranqui. No, yo laburo, no estudio todavía. Tengo que terminar la secundaria todavía, me queda una materia. Matemática. No, geografía. ¿Qué estás trabajando?
De cajero, es medio choto el laburo, pero está bueno. O sea, es medio choto, pero hay partes piola. ¿De qué? Se me recayó justo, boludo. cajero. Ah, en piel. Sí, está bueno. Hasta que te cagas de hambre, pues no te alcanzas para nada. Está bueno hasta que te cae una Karen. No, uf. Sí, no, son insoportables. Los viejos en general son insoportables, uy, boludo. Casi RP al cero, ¿eh? ¿Dónde estás hosteado, si se puede saber? En Brasil. No, boludo. No, ¿qué país? O sea, en Coso, boludo. ¿Qué hosting? Ah, en Apex. Ah, ¿qué te dio el Chesvin? No. ¿Eh? ¿Garpaste? Sí. Yo tengo uno ahí al pedo, boludo. ¿Cuánto RAM tiene? Tiene 10. De ahí la Holly, boludo, que tengo uno de 16. Que te lo dan gratis, ¿eh? Ya está. Las Islas Canarias, está joteado. Las Islas Canarias. No es que. ¿Dónde o estás, sea que no te estás yendo a dormir solamente para que no ripe el cerro? ¿Qué cosa? ¿Que no te estás yendo a dormir solamente para que no ripe el cerro? No, tipo, no sé, no me puedo dormir, boludo. La peor. La cabeza reanimada. Bueno, mañana voy a visitar una banda. Tipo, el end, ponele. Va a ser re difícil para ir. Fíjate que ese está en stream, no vaya que los spoilan. Ah, sí, estoy no, en stream. No, tipo, igual, no pasa nada. Se ve todo en los mods del costado, tipo, del Jace, tipo. En el end, ponele, viste que para entrar al end hay que poner los ojos, esto. No, sí. Bueno, no se pueden poner más eso. ¿Cómo que no? Ah. Tipo, hay que buscar unos ojos específicos y son 16 distintos. ¿Qué? What the fuck? Tipo, ah, pará, yo creo que sé cuál es ese mod. Es un better algo, ¿no? Sí, una falopeada. Sí, lo conozco, lo había visto en un top mods épico, ¿sabes? No, amigo, es re flashero, what the fuck. No, es una paja, boludo, hay que buscar un... No, sí, es una paja. Sí, lo único que, por favor, sacás son los de Mogorgon, amigo. Qué cagazo me dan esos bichos, boludo. Te juro, no. Pegó un jumpscare, boludo. Corte, what the fuck. Me está absolutamente bien, cagué bien, todo, amigo. Se me escapó el sorongo, boludo. No. Se me escapó el topo. No, yo mañana iba a buscar bien algún modo de NPCs para hacer un mercado en el spawn, boludo. Si va a ser solo mercado, usá Shopkeeper, boludo. Sí, el plugin, sí, iba a decir lo mismo. ¿Qué? Que no necesitas un mod para eso. Metele un plugin de Shopkeeper. Ah, no, porque necesita algo que sea compatible con mod plugin y tendría que ya descargarse Sponge o algo así, boludo. Así que no le va a tirar. Ah, no, ni idea. No, está bien, buscate un mod. Creo que está en el custom MPC 1.19.3. No, está hasta la 1.16 ese. No, full choto, boludo. Gracias, el Dylan, por el follow. Después buscamos, yo te mando alguno, capaz que encuentro. Debo tener por ahí. O bueno. Estamos hablando de música, Jean. Vos escuchás música todavía, ¿no? O ya te convertiste en un chico full ocio. ¿Qué? Nada, ¿cómo? ¿Qué estás escuchando, a ver? Últimamente. Yo escucho todo rock, en realidad. Gracias, Rey de Quasa, por la sub, boludo. Muchas gracias. ¿No vas a estar re zombie mañana en el trabajo? Sí, pero vale la pena, me estoy re divirtiendo. Y Yurita me cayó re bien, boludo, no lo conocía yo. Me cayó re piola. Es un capo. Me recalmé encima hablando con él. Estoy re tranqui ahora. ¿Led Zeppelin o Pescado Rabioso? Ah, banco. ¿No te gusta Ataque? Más o menos. ¿Cadena Perpetua? ¿Eh? Cadena Perpetua. No, eso qué mierda es. Una banda, vos. No, eso no sé. A vos te gustan malos Gold, ¿no? Hay una banda que se llama Defensa y Justicia, búscala, weón. Era el que después hizo Ataque 77. De Ciro Pertossi. Ese,
Habla, pelotudo, te iba a pegar. ¿Qué digo, boludo? No sé. No sé, aportá, boludo. Igual estoy boludo. Re tranqui, boludo. Me recalmé. O sea, estoy bien. Ah, eso espero. Pero acá no. Acá lo estamos ayudando, boludo. Le estamos dando una ayuda, viste. Pero no tengo nada para agregar, boludo. Tipo, están hablando, no sé. ¿Tenés novia ese? Tengo 1587 días en Minecraft. Hardcore. Así que no tengo novia. ¿Y vos, pollo? Pensé que iba a decir el meme ese de tengo 1500 de las poder. Copas. No, yo copa. No, era. Tengo 1500 de poder en Rise of Kingdom. Más o menos igual. Dios mío. ¿Y vos, pollo, no? No, nah, son todas putas. No. Ey. ¿Para qué quiero estar con una mentirosa? No, yo no me enamoro más, boludo. Son todas forras, boludo. Todos maltratos. Le das absolutamente todo. Y te dicen, no es momento. Ándate a la concha de tu madre, ¿sabes? Ahí hay una herida para mí. Yo en realidad, tipo, no estoy saliendo con nadie porque no salgo de la casa, tipo, y me da paja. Ah. Preferible ni salir, boludo. O sea, prefiero más, no sé, quedarme jugando al posta, boludo, tipo, o streameando algo y si un día tengo ganas de estar con alguien, me salgo de joder la concha de lora, pero no tengo ganas de estar en hoy. Claro, porque lo que son falleros, se hacen lo que quieren. Y después estoy yo. Dale, ya no te haga el boludo, ¿eh? Me morí. Oh. ¿Vos tenés una imagen mía que...? Nah, tranquilo que no, tranquilo que no, boludo. Yo cuando te vi, yo dije, nah, este es re chill, boludo. Este pibe, nada que... Le gusta estar tranquilo en la casa, rompiendo las bolas con su amigo, hablando por Discord. Esa es la imagen que a mí me diste cuando te vi, boludo. Además de que medí como 4 metros, pero... ¿Y vos dices cuánto medí? ¿Yo? Sí. Yo pensaba que medía 1.90 hasta que me junté con un amigo que mide 1.80 y era más alto que yo. Y ahora realmente no sé cuánto mido. 1.70 y pico entonces. Sí, debo estar, sí, por ahí. Y vos, Yankee, mide 1.90, boludo. Boludo, yo farfa le saco como 3 cabezas, man, no hay chance. Encima, yo te conté la vez que fuimos a la casa, boludo, pollo. Sí. Nada, amigo. Es un viejo. Farfa es un viejo. Cuando sale a comprar con la bolsa, amigo. No, yo te dije, ¿qué estoy viviendo? Esto es irreal. ¿Vieron que te han puesto el mod ese para que cuando abrí el inventario se blurrea todo el fondo? Sí, me encanta. Bueno. Ese, está re fachero esa mierda, boludo. Nah, está buenísimo. Banco lo que hice ahí, ¿qué? ¿Lo del viejo? Sí. Sí. Muy real puede ser eso, boludo. No, sí, probablemente, boludo. Probablemente está ahí. Muchachos, no saben lo que pasó, boludo. El viejo queriendo comprar pan, boludo. Me das 4 kilos de papa. Literal. No, pero ¿sabés lo que pasó? No, pero no sabés, boludo. Literal. Che, las pirámides son un puto laberinto, amigo. No hay chance. No exploré nada yo, boludo. Estoy jugando Minecraft re tranqui. No, me olvidé que estoy con mods, boludo. Es que yo le iba a abrir vanilla al server, boludo. Pero vi tantos mods piola que dije, nada, la concha es madre. Acá de los mods es lo único del server, boludo. ¿Eh? Que lo único acá de los mods son los servers. Coldearlos, que ganen piola, que no se lagueen, que no se caigan. Es un re laburo, ¿eh? Farman me dijo que había que cargar el mapa, yo no tengo ni idea cómo se hace. Lo podés cargar de varias maneras, pero... ¿Con qué? Hay mods para precargar el mundo. Por eso lo tenés que hacer con server en Wily, que no pueda entrar nadie. Para que no te lo lagueen. Me dan un segundo que parece que mi perro se está muriendo, no sé por qué mierda está ladrando tanto. Dale. Boludo, ¿qué mierda le pasa a la perra reconta reculeada esta? Pobre perra. Qué pobre, boludo. Perra puta.
Oh, se fue. Oh, amigo. Estaba tipo. No sabía qué hacer, boludo. Rayos. Alto mal viaje, boludo. Hola. Está mi abuelo. Está bien. Me asusté, boludo. En realidad cuando Yuri dijo que se iba a ir, dije, no, ya está, boludo. Final de mi vida. Gracias. Él sigue antisociales. No, ¿quién se hizo esa cuenta, boludo? A propósito, ¿no? Gracias, Axel. Hey, I'm back. ¿Todo bien? Hello, guys. How are you, guys? Volvió Yankee, boludo. Se fue Coso, boludo. El podcast. Sí, se fue. ¿Qué hizo, boludo? ¿Qué dijo? No dijo nada. Desapareció. Estaba re callado y desapareció, boludo. ¿Sabés que te iba a preguntar? Que ¿Cuál sería tu trabajo en sueño? ¿Mi trabajo en sueño? Sí. No, yo no tengo un trabajo en sueño. Repartido. Cajero, era re estúpido. Dale, boludo. Todos tenemos uno. Dale, boludo. No, está yo... bien, si querés ir a actor porno, está bien. Igual te no, 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 no. Ese es el plan B, boludo. Ah, está bien, está bien. Caso de emergencia, rompo el vidrio. Claro, boludo. ¿Vivir de YouTube no es un trabajo en sueño? No, realmente no tengo un trabajo que quiero. Que quiera, ¿viste? En realidad lo que yo quiero, lo que a mí me gustaría sería como vivir de una forma autosuficiente. No sé, boludo. Re hippie. Pero, lo... jefe. No, no me refería a eso. Vos sos hippie, boludo. ¿Qué te enseño, perro? No sé si soy hippie, pero me gusta esa. ¿Esta movida? Claro. Y yo banco esa, boludo. Sí, qué suerte. Normalmente la gente me dice que estoy diciendo cualquiera. No, boludo, no. Yo soy hippie. Es más, tenía miedo en realidad. Moderno. Hippie moderno. Claro. Banco que sea hippie igual, ¿vale? Es un viaje de vida, boludo. Sí, igual no. Porque no, bueno. No sé si soy hippie, boludo. Simplemente me gusta eso. ¿Fumaste marihuana alguna vez? Sí, en mi chat me cargan, boludo. Hay un chabón que una vez conté un viaje y, o sea, uh-huh, conté una joda que tuve con unos amigos y ahora no para de decirme que soy un drogadicto, no sé qué, boludo. Está en nada, perro. ¿Qué fuma? ¿Lore o chala? No, igual no fumo mucho. Antes fumaba un montón, pero ahora ya. Tenía recalada la que fuma, perro. Pensé que me preguntabas en serio. No, boludo, te estoy preguntando posta, boludo. Ah, ok. No, flores. Tenía una plantita. Igual ahora ya soy como otra persona completamente distinta. Ah, te faltan las rastas, boludo. Las rastas. Y sí, boludo. Gracias, Lam, por el follow. ¿Te gusta la cerveza? No, ¿sabes que no? Cuando, bien, banco. Cuando era chiquito tomaba todo el tiempo. Bueno, chiquito. Cuando hace un... cuando era chico, hasta con 12, 13 años, chiquito. Fumaba, drogaba y consumía alcohol hasta morirme. Como etílico, ¿viste, boludo? 10 años tenía. Estaba re mal, boludo. No, pero yo antes tomaba un montón y realmente no me gustaba, boludo. No sé por qué tomaba. Porque no, ni siquiera era presión social, porque tomaba solo, cosas así. Tipo, no sé por qué tomaba. Qué raro. Sí, no, ni. Ah, igual. Capaz que era más bien, bueno, me siento piola y nada más. Claro. Porque viste que a veces, aunque no te sientas, aunque no sientas el pedo o algo así en general, te genera ciertas cosas el alcohol. Sí. Acciona ciertos. Sí, boludo. Sí, sí. Ah, no sé. Acá analizando ese, en el capítulo número 400. Nos damos cuenta de que tiene un pasado el sí, cual de aún se arrepiente. Yeah. ¿Algo de lo que te arrepientas mucho de tu vida? ¿Mucho o no? Que te arrepientas pero y que lo recuerdes solamente por saber que te arrepentís de tal cosa. Ah, pará, es un montón, es una re pregunta igual. No sé, creo que no. ¿Te digo un secreto? A ver, recibe. Todos tenemos algo de lo que nos arrepentimos y no, que nos acordamos todo el tiempo. ¿Sí? Todos. ¿Vos tenés?
Sí, pa, ¿cómo que no? ¿Qué sé yo, boludo? De cantación de cromosomas, mal. De cantación de cromosomas. A ver, ahí tenés tu arrepentimiento. Hoy me arrepiento de... Me arrepiento. No, no, qué locura. Mira lo borracho drogadicto este. No, para. Ah, joda, joda, joda. No, me morí. Ay, amigo, tengo un cora. No te mueras, chavo. No, ya puse spawn point por las dudas. Resumen. A ver, te voy a hacer un resumen. Me manda un mensaje Jean, me dice, estoy haciendo un servidor, ¿querés meterte? Yo le dije, sí, dale. O sea, estaba como re LOL, ¿no? Pero le digo, sí, dale. Y no me responde más, digo, ya está, la recagué, me odia toda la vida. Y después a la noche me escribe, recién hace un rato me escribe, y me dice, métete mamá. Y era un servidor de Discord, y yo dije, no, amigo, ya está. Y prendí stream, y me metí, y acá estoy. Hola. Ahí está Yuri también. Ah, no, yo no le decía hablar por eso, pero bueno. Lo resaltaba, pobrecito. Y acá lo estoy ayudando, le estoy haciendo una segunda para no tenga ansiedad social. ¡Oh, concha de tu madre! Me están cagando, culiando los bichos. ¡Ah, matar, matar, matar! No. Ah, puta. Listo, estoy vivo. Los bichos de mierda. No, hay un Leech Tower Guardian. Ah, andate la concha de tu madre. ¿Qué? Un Leech Tower Guardian. Así está mal escrito. No, no tengo ni idea qué es eso. Un bicho que se llama Leech Tower Guardian. Lo repetía lo mismo todo el tiempo. Leech pero Tower es que Guardian. Está lleno de loot, amigo, pero no lo puedo agarrar porque está lleno de bichos. ¿Un qué? Le preguntaba todo el tiempo a mí. ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Soy la primera persona con la que socializas? O sea, te iba a preguntar en dónde, corte, en la vida o en Minecraft, pero es re estúpido. Nah, no, sé. No había socializado man, nunca el chabón. No, sí, de acá. Tengo como 400 años, ¿eh? No, con Jean no cuenta porque le escribí y es como menos. Tipo, menos presión, ¿viste? Claro, claro, sí. No, sí, sos la primera persona a la que le hablo. Oh, qué locura. Me siento único. Técnicamente, único de detergente. Porque no le hablé a nadie más. Va, recién se metió Jean, ya está, ya no sos único amigo, perdón. La puta madre, La puta madre. Coma. Dios mío. Oye, amigo, los bichos estos me estaban haciendo la cochinada. ¿Lees alguna palabra que te guste mucho? ¿Palabra? ¿Sí? No, creo que no. ¿No? No, ¿a vos? Chupachichi. Ya te saludo, ni bien entrar y Omega estaba a H y también. Espera, gracias por el beat. ¿Qué dijo? Gigante saludó a nivel entrar y Omega estaba ahí. Ah, es verdad, sí interactué con alguien. Sí interactué con alguien, interactué con... ¿Con Omega? Sí, fui, le dije hola, y me dijo hola, y no sabía contestarle, le dije... No, no, fue así, ese fuiste vos. ¿Con quién fue, boludo? O sea, ¿cómo fue la interacción? Fue re rara, boludo. Fui y le dije... Ay, ¿cómo fue, amigo? No me lo acuerdo. La puta madre, no, no me acuerdo. ¿Y vos no te acordás, otro? No, y ya me lo olvidé, boludo. Pero fue, tipo, súper... No sé, no le voy a volver a hablar nunca más, boludo. Porque quedé re raro. Ya quedaste claro, la verdad, y todo, ¿no? Sí, sí, le dije algo... No me acuerdo qué le dije. Me contestó... Ah, sí, fue algo como... ¿Qué estás haciendo acá? No sé qué. Y me dice, fui a minar hierro. Y yo le dije algo como, ah, se nota, no sé qué. Sí, sí. Y no sabía qué más decir. Entonces me fui. Ah, bueno, chao. Ah, bueno, gracias. No, literal, boludo. No, amigo, se me cayó el server. Te cayó el... No, o sea, amigo, me voy a morir. No, te sacó no, igual, te sacó. Sí, me voy a morir. Amigo, me voy a morir. Pero te sacó, te sacó. Es que estoy cayendo y no tengo... Tenía efecto y ahora me lo va a sacar. Ah, ahí está, ahí está. No, me muero. Oh, arriba el agua. Sí. Tengo que decirle a Jean que arregle eso, amigo, porque casi la quedo por una boluda. Hacete un puentecito para salir. Sí, mal. Mal, muy buena idea. Es loca la vida, ¿no? ¿Por? Digo. Entonces no tenés trabajo en sueño más que ser autosuficiente. Sí, no. Realmente. Bien, igual. Es buena idea. Tipo, si te pones a pensar... Dentro de las cosas que hay, es lo más normal. ¿Vale?
¿Cómo? Pensás que hay gente que quiere ser actor porno posta. Está bien, boludo. Cada uno con. Obvio, obvio con que está perfecto. Sueño. Con el culo, con el pito, con la concha, hagan lo que quieran. A mí me chupa un huevo. Sí, exacto. Pero. Pero. Siempre. No, no. No hay pero, no hay pero. O sí. Queda re mal el puentecito este. Mira lo que encontré acá. No, el paraíso. ¿Qué encontraste? ¿Qué no encontré? La pregunta. Voy a hacer un pico nivel 30. Y hasta la pelota, amigo. Estoy re encantado. ¿Por qué tengo un Thorns 1? ¿Qué hago con un Thorns 1? Me lo meto en el orto. Hola, Wolf Tot. ¿Todo bien? Y nombre de... No, no voy a decir nada. No, no había nada, pobrecito. Era Tot. Pero bueno. Nada. Mo. Gracias, Spray, por el follow. ¡Wow! ¿Qué encontró acá? ¿Qué encontraste? Un como una sala escondida con una banda de cofres. ¿Qué me dijeron? ¿De qué nació Malfaya? Uno en el chat y le digo a Omega que entra de ese, que ese le busca para pedirle perdón. No, boludo, no. ¿Estaba en stream encima? Uy, quedé re estúpido, boludo. Ah, boludo, tranca, no pasa nada. Ellos son peor que nosotros. Ellos. Vos pensás, la primera vez que interactuó, qué sé yo, a ver, creo que fue con Farfa. Le dije, ¿quién sos? Le pregunté. ¿Quién sos? Y todos se me cagaron de risa y yo, no, en serio, pregunto. Y tipo, ¿entendés? Ahí, eso es quedar pelotudo. ¿Quién sos? Claro, ¿qué sé yo quién era, boludo? No, está bien, está bien. Como, uy, ¿cómo no sabés? Y yo, no, no sé, perdón. Perdón, no sé. Ah. ¿Hay checkpoint? No, no hay, no. Tipo, ni hay. Una cama cuenta como checkpoint. Claro, pero tipo, como para tener las coordenadas guardadas, ¿no? No, no sé, me mataste. A ver, controles. Solo sé que estoy a 4000 bloques del spawn. ¿La loma del orto o no la vuelta? Claro. Waypoint, sí, no checkpoint, perdón, boludo. Waypoint. Ah, waypoints. No, igual creo que no hay. ¿A qué hora entra Laura? No, a las 5. No te preocupes, 5 de la tarde, por eso. Hasta las 2. Hasta las 9 pm. A las 11. 9 pm. Ah, está lleno de bichos. La puta que me parió. Me voy a morir, me muero, me muero. Ah. No. Sigo vivo. Dame un segundo, dame un segundo. Ahí vengo. Tranqui, vaya. Chicos, mañana hay video nuevo. Mañana hay video nuevo. Me acabo de acordar. Tipo, dije, pará, hay un montón de gente viéndome. Voy a avisar ahora que mañana hay video nuevo, chicos. Así que no se lo pierdan. Es un videazo. Nada, eso. Mañana hay video nuevo. ¿Yurita debe estar viendo esto? Nada, sí, pero es que me da vergüenza decirlo en el coso, boludo. Ya estoy, ya estoy. Ajá. Ahora. No quiero. Ajá. Gracias, Sunday, por el beat. Uno. Vos tenías un guita, boludo, en tu chat. ¿Qué onda, boludo? Todo está adinerado. Le llevo la moneda. Qué gente, ¿eh? Hoy estaba en stream a la mañana y vino un chabón y donó, nos regaló 10 subs. Boludo, dije, ¿qué cojones? No sé, boludo. Y... A los que son conocidos le hacen lo que quieren, boludo. A lo acá, los pobres y humildes como yo. No quieren ni decir hola en el stream, boludo. Los putean. Viejo choto, todo me miran ahí. Boludo, pero es posta. Creo que los más chicos de edad son los nuevos que llevan por Farfa y los demás son todos viejos, boludo. Corte mi edad, 24 para arriba. Y. Estamos rene esa. No sé. No, te diría, o sea, no sé cómo elegir al público el que llegaba, ¿viste? No, eso es lo de menos, me chupo un huevo, corte. Era eso también. Porque puedo hablar un montón de temas que capaz que claro, es verdad. Chico no puedo, ¿viste? Sí, es verdad, es verdad. Pero yo, por ejemplo, profundizo un montón en mis streams, ¿viste? Uh-huh. Me pongo a hablar, analizo un montón de cosas. Me encanta analizar, que no se note.
Pero ponele, hablamos sobre la depresión y todo ese tipo de temas, que vas a un stream normal y no te la talan. El chabón te está gritando ahí, re hiperactivo y nada, a mí no me literalmente gusta. Yo, boludo. Nada, nada, tampoco así. No, él sí, él sí. Sí, yo. Gente no le gusta, entonces yo no. No le puedo ofrecer algo que no tengo, ¿viste? Ah, sí, tiene sus pros y sus contras. Claro. Ya tengo un podcast. Se llama El Reino del Revés. Hace poco estuvimos con Emi Cookies. Fuimos a Kernel. Sí, sí. Repiola. Sí, sí, sí. Está. No sé si conocen a Kernel. ¿Conoces a Kernel Freeze? Yo no. ¿No? No. Es una chica trans. Que tuvo una retransformación. Ella hizo el primer Elite Craft. Ah, sí. Pará. No quiero decir porque no sé. Pero tiene. ¿Es VTuber? No. Ah, ok, no, okay. Pero si entrevistamos a una VTuber que se llama Mi Cookies. ¡Esa! Esa es la que conozco yo. No sé, me aparece en Twitter de vez en cuando. Sí, es una genia la mina. Y nada, y ahora queríamos invitar a Farfa al podcast. Pasa que tiene muchas cosas programadas, uno no sé la palabra. La sumisa, claro. Nada, es complicado invitar siempre a alguien al podcast. Pues intentamos invitar a alguien que sí sabemos qué preguntarle, ¿entendés? Claro. No, sí, no. No. Muchos me dicen, invita a Farai, y yo corto, ¿qué invita un paraguayo, boludo? Farfa es un pibe de negocio. Claro. Pero capaz que algún día me animo. Ay, me y le pregunto. Me cagué todo, boludo. Perdón. Es que me apareció un esqueleto re raro. ¿Y qué le pregunto a Piru, por ejemplo, si lo invito? ¿Qué comen allá en Venado Tuerto, boludo? Nada. No entendés, necesito gente, algo que me haga generar cierto interés por la persona. Y la persona que lo escuche tenga cierto interés. Decir, me llama la atención por ejemplo, a Emi Cookie le invitamos sabiendo que era una de las primeras VTubers, ¿entendés? Que salen del molde. Bueno, a Kernel por ser trans dentro de internet. Entonces como que hay ciertas razones para que la gente lo mire. Tapiola. Y a vos te preguntaría, ¿y por qué jugás Minecraft hace más de 15.000 días en Minecraft y no tenés novia? ¿Por qué le preguntaba eso? Y lo peor. Kernel 2, pero chiquita. Depende de la edad. Creo que Kernel tiene 19. 1568 días. Ah, no, eran 15k. Bueno, es lo mismo. No, te fuiste al shot. Qué paja. Yo le invitaría igual a ese, no tengo drama, weón. ¿A quién? Ahora tengo que saber qué preguntar. A vos, boludo. Tengo que saber quién. No. Qué preguntar, qué cuestiones profundizar. Pero no hay nada. Por ejemplo. Hay un montón de cosas, boludo. Pero te digo, ya no es lo mismo que te invite a vos que invite a Piru, por ejemplo, o a Farai. ¿Por? Porque a Piru, lo que te digo, ¿no? Ahora lo está empezando a conocer más gente. ¿Qué tema le puedo preguntar? A vos te puedo preguntar un montón de cosas. Como tener ansiedad social en internet, por ejemplo, ¿entendés? Por un ejemplo. Claro. A Locochón ya lo invité. Seguramente para junio esté él. O para abril, depende cuando pueda. Claro, pero lo que estoy haciendo es preguntarle cosas de él. Calda. Eso, buena pregunta ese. ¿Haces algún deporte? Ya me está diciendo, mido 1,80 y peso 86 kilos. Y juego Minecraft todo el día. Literal. El gordo puente. Ahí ya. ¿Un aldeano refachero o qué? Volei, yo hago volei, bueno, está bueno volei. ¿Haces volei? Volei, yo tengo un amigo. Sí, volei, pádel y fútbol, boludo. Los tres mejores deporte del mundo. ¿Sí? Sí, boludo. Rupiola. Lale. Sí, Lale es el que hace volei. Es mi amigo. ¿Osta? Sí. Sí, banco, le dije... Lale. Che, ¿qué le pasó a esta casa, boludo? Cualquiera. ¿Qué opino del tenis? Me gusta el tenis, pero banco más el pádel. Esa casa creo que tiene luta abajo en el piso. Enterrado. Pero es que está, tipo... Tiene un aldeano, sí. No, pero mirá el stream. Ah, está cortada. Ah, bueno, no hay casa. Metete el loot en el orto, ¿eh? Sí, no. Es muy difícil. Es muy difícil. ¿De qué jugás, Lale?
Ojo de punta, boludo. Ven las patas acá. Banco lo que dice Macu. No olvides a Macu cuando seas famoso. No, pero... ¿Vos sabés que todo el tiempo me dicen eso? Y no sé qué... No sé qué... ¿Qué piensa? O sea, ¿qué le pasa en la cabeza de... De la gente que me dice eso? Como si yo, no sé, boludo, me diera Alzheimer de un día al otro por... Por, no sé, hacer famoso qué? O así. Yo te digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es una realidad, eso es verdad. Parece chiste y meme. Ah, no me olvides cuando se fue. Bueno, eso pasa de verdad. ¿Sí? Porque uno tiende a alejar a personas cuando ve de que no son de su mismo interés. Sí te va a pasar, por ejemplo, que va a pasar un chabón hoy, que va a pasar capaz de acá 4 años de nuevo, y dice, yo me acuerdo esa vez que pasaste, pero me acuerdo tu nombre nomás, y listo. Eso ya le estás dando al chabón un mimo en el corazón, pues se acuerda de mí. Bueno, pero no es lo mismo cuando empezás a alejar gente, porque vas a alejar gente, y es algo que te va a pasar, y no está mal tampoco. Porque es para tu beneficio. Pero como la otra persona no lo visibiliza, le va a chupar un huevo, haces un subido de mierda, estás en el pony. No tiene nada que ver. Espero igual que no. No, no, ojalá que no. Sí, estudié psicología, bueno. Chicos, me encontré años. Un perrito. No me quiere. Fíjate si encontrás una aldea. Uh-huh. Tienen como perros. Tipo, tienen como jaulas de perros. ¿Qué? ¿En serio? Y sí, tiene cofre con huesos. Y agárratelos todos. Mientras no se te mueran como a mí. A ver, voy a explorar. Está buenísima esa aldea, boludo. Tiene una banda de loot. Me traje un yunque, una mesa de crafteo. ¡Uy! De encantamiento, digo. Una banda de libros. No re bien. Porfa. No, boludo. Qué pelotudo. Me quería mandar MSG, boludo. Viene Yuri y yo, Gala, la concha a la gorra, boludo. Qué mierda va a ser. Re tonto. No, Santi, no me gustó. No sé si es Santi. ¿Quién preguntó? Santi Asleep se llama. Probablemente se llame Santi. Santi Asleep. Ah, sí, Santi dormido. Bueno, Santi medio dormido. Santi Siesta se llama, amigo. Santi Siesta. A ver, me gustó, pero me gustó más antropología. Así que lo dejé. Pará, ¿estudiaste psicología posta? Estudié cada cosa pelotuda, amigo, que yo me pongo a nombrarme si sos un pelotudo. Contame, a mí me interesa. Nos rematamos al año 1400 antes de Cristo. Un montón. Nada, estudié profesorado de historia, terminado. ¿Inglés? Nada, no estudié inglés. ¿No? Tipo todo, no, todo autodidacta. Pero tuve que hacer las evaluaciones para poder trabajar de eso. ¿Qué más? Antropología, sociología, psicología, no, trabajo social. No conozco nada de eso, no sé los significados de ninguna de esas palabras, boludo. Soy un zurrito, amigo, así que no espere mucho a mí. ¿Un qué? Un zurdo, sí. Ah, soy un lefty. Lefty con estudios, tranqui. Un cofre con los cerditos. Thick portion. Después idiomas. Mira más, boludo, qué paco, no sé, capaz me estoy olvidando de algo. Ah, miren, chiques, acá están ustedes, boludo. ¿Estaban son los chanchos? Sí, estaban... Amigo, no tiene sentido eso, está re roto. Sí, encima creo que spawnean alrededor de esto, porque es como la quinta vez que lo veo. No sé qué onda. Son un montón. Yo también lo vi, aparecen todo alrededor. Para mí está mal configurado nada más, boludo, porque es imposible que aparezcan tanto. ¿Vos decís? Sí. Ey, vos podés dormir, porque me van a meter el pene acá afuera. Yendo, no, llegando. Dale, gracias. Listo. Sleeping, bro. Muchas gracias. Igual, que me. ¿Te gusta la lenteja ese? Sí. Bien. Menos mal. ¿A vos? Me encanta, soy fan de la lenteja, el gordo lenteja. O sea, yo soy vegetariano, entonces me la paso comiendo lenteja. Qué rico. Sí. Ah, vos con razón querés ser autosuficiente, boludo. Ah, claro. Sí. Sí, no, me gusta mucho. ¡Ah! ¿Qué según ya tenés la plata, tenés el entusiasmo, viaja a Mendoza. ¿A Mendoza? Y vas a descubrirte como vos mismo, boludo. ¡Ay, qué es eso, boludo! Amigo, me apareció un esqueleto cualquiera. Sí, tenés cuidado con esos bichos. Pegan duro. No me quiero pero morir, matalo. No, matalo, que te dropó un corazón re interesante.
este dropeo que se llama Seed of Chaos. Ok, ahí está. Que no sepa qué sirve todavía. Shattered Skull. Ah, no te dio la sangre, boludo. No, no me lo vi. Me cagué todo, boludo. Pero guardátela igual, ¿eh? Sí, sí, sí. Acá hay una aldea. En la casa, me dijiste que tenían unas cosas de cerdo. Sí, sí. De cerdo, ¿no? De perro. De perro. No, ¿y este golem desnutrido, boludo? ¿Y en quién era, Yurita? ¿Qué le pasó al golem, boludo? ¿Por qué estoy ahí, hermano? La costumbre de Relicraft, no, sí, boludo. Tanto de Relicraft me quemó el cerebro. Ah, acá ya hubo alguien. Oh, amigo, tengo que hacer una base dentro de 500. Qué paja. Chao. Da tanta paja, sabés que me van a reventar toda la casa, la mía. ¿Por? No, no me hace eso. Yo me maté haciendo mi retro... casita. Me voy a pedir el rango pacífico mejor. Sí, ¿no? Ya fue. Y después cuando tenga ganas arranco a trolear como un puto del orto, porque me chupan como todo. Después mañana voy a aprender stream troleando. Troleando en el mono CSMP. No, pero voy a hacer un corte capítulo 1. Troleando. Todos putos. Quiero que haga frío, amigo, todo el día. Yo creo que ahora no va a parar el frío. No, sí para, mira. Vamos a ver la temperatura. ¿Para, en serio? Ahora no me la bajes. Sí, mira, mañana domingo ya hacen 26 grados. El lunes 28, el martes 29, el miércoles 31, el jueves 32, el viernes 32, el sábado 32. Y el sábado que viene 36. No, chupate, boludo, esa mandarina. Estaba vos re contento yo con el frío, boludo. No, yo también, me encanta el frío. Mi fobia o miedo al tiempo, amiga. ¿El tiempo por qué? No sé, siempre tuve fobia al miedo, boludo. Fobia no me al da miedo. Miedo morirme, me da miedo el tiempo, imagínate. No sé si viste Interestelar. No, pero sé. O sea, si me vas a hablar del tiempo, sé de qué me estás hablando. Que se van a un planeta y creo que una hora eran 7 años, ¿no? Algo así. Claro. Sí. Bueno, por ejemplo, Brand, que es el Dr. Brand, como el, uno de los principales, dice algo que es: yo no le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo al tiempo. Bueno, y ahí tengo un trauma. Y porque empecé a analizar un montón de cuestiones y... Uy. Tengo miedo. Ojo al piojo que te despiojo en la base. ¿De qué entonces la base de Farfa? Chau, me voy acá antes de que me metan el pene. No, pasa que dijo... Él había dicho de... Me, lo puso por el chat, boludo. ¿Qué puso? No sé, falló de que yo fui. Pues yo digo ojo al piojo que despiojo, pero yo no lo puse eso, amigo. Me están creando conflicto. No, me estoy ahogando, la concha de la barra. Pregunta de vital importancia. ¿Harías un hábitos con moto, con Mostopapi? No sé ni qué es hábitos ni qué es Mostopapi. Mostopapi es un youtuber. Ah, ¿sí? ¿Y qué hace? El chabón es un horny del orto. ¿Qué hace, güey? ¿Qué es un hábito? Hace pregunta a todos horny, boludo. Porque preguntas returbias, viste. Que si estás re loco, flaco. No creo. No me interesa. Soy re sexual yo. ¿En serio? Sí. ¿Nunca tuviste novia, nada? Sí, tuve novia, novio, tuve todo, pero... la primera vez que culié, vomité, boludo. Culié, qué virgen decir eso. La primera vez que cogí, vomité, boludo. Y me cargan en el chat por eso, boludo. ¿Osta? ¿Por qué? ¿What the fuck? No sé, no me gusta, simplemente. A mí una vez, yo, mi mejor amigo... Sí. Hace como 15 años. tiene novio hace... 8. ¿Viste? Sí. Y yo al novio lo conocía. Porque era amigo mío también. Perdón, me estoy riendo de que dije culié, boludo, perdón. Pero no tiene nada malo, boludo. No, la cochinada. Me suena re mumero, boludo, no sé por qué. ¿Cuándo hice la cochinada? ¿Cuándo culié, perro? No sé por qué me salió culié, boludo. Dale, contame, tu amigo. Culió. Yo lo conocía al chabón. Y yo me llevo bien con los dos. Y viene. Mi amigo, el de toda la vida, me dice: ¿sabés que estuve con tal y que yo sé que lo conoces? Y vomité, me dijo. No, yo, literal. Y la primera vez que me lo contaron, dije: ¿What the fuck? ¿Estás bien? Le pregunté.
Dice, sí, no sé, se sintió raro, pero lo disfruté igual, dice. Y yo le pregunté que por qué. ¿Qué? Me dijo porque le revolvió todo el estómago. No porque estuvo feo ni nada, porque simplemente le revolvió el estómago. Claro. La situación y estar ahí, compartir salido y todas esas cosas. Ah, bueno, le digo. Y después tipo me quedé dudando, ¿y qué tiene? No, nada, quería que lo sepas, me dice. Yo, bueno. No, dato, weón. Está bien. Sí, hoy me levanté con ganas de contarte que cogí y vomité. Está bien, bueno, está bien, está perfecto. Yo, boludo, literal. ¿Pasivo o activo? Sin mentir. Ninguna, boludo. ¡Ah, qué aburrido! No. ¡Qué aburrido! ¿Pasivo siempre? Pasivo siempre. Obvio, Bobis. Sí. ¿Femboy lindo o traba feo? Las dos. ¿Femboy lindo o traba feo? No sé, boludo. Una vez se craftea. Sumiso. Uf, te mandaron a la gente. ¿A mí? Sí. No, ¿cómo que sumiso? Ah, no, sí. O dominante. Sumiso. Sí, sí, ah, sí. Bueno. Nos podemos llevar bien. No, pará. Tenés. Tenés 25 años. Yo tengo 19. Ah, te voy a. Tengo. Es verdad. Te voy a. Ahí estoy. Te voy a funar, boludo. Voy a subir clip de esto y decir: funa a Bellurita. Hola, tío. Me han funado, tío. ¿Cómo te va? Es que me si estás en una cama y adelante tenés a Yurita y atrás al Rich, ¿a quién le da la espalda? Un montón. Che, ¿qué es esto? Tengo que tirar un. Tiene coso, un cofre creo abajo. Ah, sí. Ah, sí, mirá, acá está, no lo vi. Un libro. Impresionante. Ah, ese lo metí yo. Ya. El libro de LOL. Yo estoy pensando que me carguen las chumas, boludo. Sí, no, cargan medio lento. Sí. Ahí. Tú no me te cabras ahora, bobito. ¿Me explicas esto? ¿Qué clip me mandaron? ¿Qué? Para ver. Ah, te lo mandaron a vos. ¿Qué pasó? Ahí el clip de cuando te el disco. ¿En qué idioma, Pablo? En rivalidad. Mira esta gente. Prefiero que no se vaya la B. Porque es muy difícil que el F vuelva a ascender. ¿Qué están hablando de fútbol? Políticas, sí. No sé nada yo de fútbol. No sé. Me encanta Defensa y Justicia nomás. ¿Qué es eso? Se teje más la Sudamericana de Defensa y Justicia que el club de acá de Florencia Varela que la Copa del Mundo, boludo. No entendí una sola palabra de todo lo que dijiste, boludo. ¿Copa del Mundo? No, bueno, sí, esa sí. Pero el resto no entendí. Ah, sí, es rarísimo el Nether, boludo. Es re feo, boludo. Boca River, ninguno, me chupan la dola pija. Defensa y Justicia, otro. Corta. Estoy re layado. El cero está layado ya. Me voy a remorir acá. Ay, me cagué todo, boludo. ¿Qué me dio? Redstone. ¿Qué preguntan, chat? ¿Qué preguntan, boludo? Chicos, literalmente se me sumió la fama, boludo. Ya no estoy leyendo el chat. Oh, chicos, así perdón, empiezan. Perdón, chicos, perdón. Che, ¿por qué? Ninguno de las dos de esto. ¿Por qué dropean redstone los blazes? Porque son blazes de redstone. Nah, me estás jodiendo. Tienen una cola roja, ¿no? Sí. Sí, son de redstone. Ah, pensé que te lo habías inventado, boludo. No, sombra. Yurita, me darías un beso. Pony. No, chico, me subí al pony, boludo, perdón. Che, me la guía acá, me voy a remorir. Quédate con el clip derecho nomás. Sí, sí.
Así empiezan ahora, así que tengo que ser full beats para... Ya se habrá redormido, boludo. Se cerró. Sí, no, hay que donar, chicos. Es más, voy a poner que para que se lea el mensaje tienen que ser mínimo 1000 bits. ¿Cómo? Ahí volvió a ser. Coger con una vieja o no hacerlo, pero se muere tu vecino. Que se muere mi vecino. Sí, no. Tipo, ya te tanto... pregunta, boludo, ¿es eso? Sí, tipo, ni conozco el vecino. ¿Qué importa, viejo? ¿Tocás algún instrumento o ese? Tocaba la... Empecé a aprender a tocar la guitarra, pero me dio paja seguir. Pero un poco sé. ¿Vos tocás sí, algo? Sí, una banda de instrumentos del orto, asquerosos de mierda. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué empezaste a putear tanto? Porque casi me muero, boludo. La puta madre, me queda medio. Ay, me están metiendo el pito por todos lados. Oh, decía que tenía botas con Fidel Fan y si no me moría. A mí me gusta mucho el bajo, boludo. ¿El bajo? Sí, el bajo me encanta, boludo. Está bueno. Tiene cuatro cuerdas. Es todo lo que sé, el bajo. Después violín, piano y guitarra. Ay, amigo, me están... No sé cómo sigo vivo. Estás en la cochinada, amigo. Salí de ahí, boludo. Es que quiero guardarme las coordenadas. Chicos, ¿alguien puede anotar las coordenadas, porfa, en el chat? Porfa, 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 porfa. Así, más o menos. No tienen que anotarlas, perfecto. El chat lo está tapando. ¿En serio? No, no hay chance. Es menos sí. 58-63. Pueden anotar eso, listo. Estoy cansado de ver el bioma negro este, amigo. No se ven, 58 menos 58. Ahí está, gracias, 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 gracias. Listo. Ay, me van a meter el pene por todos lados. ¿Té de qué te gusta? ¿Cómo? El té de qué te gusta. De cedrón. Yo planto. Banco. Planto cedrón y tomo té de ahí. Tipo agua. ¿Tenés rastas o no? No, no tengo rastas. Todavía no tengo rastas. Dale. Re larga, boludo. En algún momento, en algún momento. Y sí. Tenés que ser hippie con ponerte rasta, compa. Vos tomaste, ¿no? Sí, me encanta. Tengo todos los té que te podemos hacer. Puede ser hongo. ¿Cuál es tu favorito? Tilo. ¿Tilo? Sí. Nunca probé. Probá. Probá. Y si no, té de marihuana. No, eso tampoco probé. Conchalas. Dije concha, le parece que dije concha y las. Concha. Conchalas. Dijo concha. Dijo la palabra con C. Concha. Té de LOL. No. Está ripiendo el cerebro. Sí, no me puedo meter, boludo. Me salí antes de que me metieran el pito. La encima del 8, boludo. Ese tiene una amiga que le dice... Literal tengo un amigo que... Que le... Su apodo es Concha, boludo. Va, es como... No es mi amigo en realidad, es como mi... La primera persona que me vio corto en stream. Uh-huh. Y le pusimos... Lo bautizamos como Concha. Grande Concha, ¿eh? Grande Concha, boludo. Yo tenía un amigo que el apellido era Chacón. Y si decís Chaco muchas veces queda Concha, ¿en serio? Boludo. ¿Qué apellido de mierda? Sí, boludo. Se llamaba Enrique, boludo. Enrique Chacón. No. Es cualquiera. No, pobre chabón, amigo. La familia lo mató, boludo. No, boludo. Yo no seguiría la cadena, boludo. No tendría más hijos. No, boludo. Yo prefiero tener el apellido de mi vieja, boludo. Chacón. Té de Franco Estudio. Chao Luca, que te duermas bien, boludo. Muchas gracias por venir al stream, boludo. A todos los que están acá, son las 3 de la mañana más o menos, hay un montón de gente. Ya no dormí, boludo. Sí, sí, la verdad que sí, boludo. Loco, qué bronca la gente que te cancela la culiada. Se entendía un chabón en el curso y los crachearon en Instagram. No, pará, un montón. Ah, un chacón, ya entendí. Un chabón. No, porque el apellido Chacón es una mierda. Tiene olor a pescado, eh. El Chacón. Estoy en el server farmeando Wither. Che, hay que me tengo que meter a ese server, dale, boludo. Yo durmiendo a las 5 de la mañana. No. Ya en San Luis hay una cuenta de escrachos y ha salido literal todos los pendejos que existen en San Luis. Y si San Luis hay 3 personas nomás, hay que... ¿Qué te pasa con los sanluisianos que no existen? No, ¿cuántos sanluisianos hay, boludo? 3. 10, máximo. Sí, y son todos parientes, boludo.
Literal, bro. Se saludan con un beso en la boca los juegos de puta. ¿Qué te pasa con San Luis, mi tía es de ahí? No. Aguante el viento en San Luis. Salgo afuera pesando 50 kilos, amigo, salgo volando, termino en la pampa, boludo. Gracias, Xlip, por el follow. Ah, y Matías Feo. Nah, no, pero banco. ¿Cuánto pesa ese? No me gusta hablar de... Perdón, boludo. ¿Por qué tenés complejo? Ese... Yo te voy a sacar todos los complejos. Sí, es como cuando los chabones enfermos eso te dicen, yo te voy a hacer mujer, boludo, cosas así. No. Te voy a sacar los complejos. No, yo te voy a decir. ¿Tengo un truco? Contaste tres. Uno, dos, tres. Ay, salió mal. Ahora vengo, voy a analizarlo y vengo, voy a hacer un té. Ahí va. Dale. Yo voy a hablar con el chat. Por la gorra, me salió mal. Yo mido 1.84 y peso 56 kilos. ¿1.84? O sea, probablemente seas más alto que yo, boludo. Pues, pero una anorexia manejo. 184 como yo, ¿viste, boludo? Entonces sí, es más alto, Lale. Es más alto que yo. Bueno, gente, ¿cómo están? Dale, anda, tranqui. Pensé ya te había sido encima. ¿Cómo están? Se murió el server, boludo. Ah, no, ahí está. Estoy muy feliz por vos. Yo también, boludo. Estoy muy contento. Ok, no hay nada. ¡Ah! ¡Se me metió en el pene! Qué pro. ¡Ah! ¿Dónde está el portal? Ese estaba para acá. Ah, para acá. Uy, un re charco de lava, no lo vi. Dame un segundo, quiero salir del Nether, boludo. Bueno, no me quiero morir. Amigo, no está en mi portal, estaba acá. ¿O no? Ah, ya está, boludo, me asusté. Pensé que se había ido tan atrás el server que no estaba en mi portal. Dije, quedé encerrado. El día que me quedé encerrado en el Nether. Ah. Está todo bien. ¿Qué onda, Matías? Feo, ¿todo bien? ¡Ay, me voy a morir! Ah. Ahí está todo bien. Ah. Ah, chalailailaila, maluco. ¿Todo bien? Todo bien. Estoy cagado de frío, qué rico. Es un refrío. Yo encima estoy al lado de la ventana, se me congelan las manos, boludo. A mí se me congeló el orto. Manda foto. Mentira. Está, amigo, está todo looteado. Todo. No hay nada que no esté looteado. Ah, gracias, ya patata no de caca, por el follow. Lo bueno es que ya volvió el server. Sí, ya está. Bien, Farfa, chicos, acá están ustedes. ¿Farfa qué? Se retripió ni entró. Le voy a pasar un par de mods al pollo. ¿Al agua araní? ¿Qué? Sala de México, la claro, no, sí. Te hablo chileno, hermano. Te hablo un paraguayo también, boludo. Voy a hablar. O sea, los paraguayos están así, boludo. Como que no está entendiendo nada. El loco te va a invitar a hacer un par de cosas para tomarte el aire con 400 grados bajo cero, culiao. No puedo hacer nada, boludo. Claro. Qué locura, boludo. Hay un creeper. Tiene razón lo que dice Galda. ¿Dice quién? Galda. Galda, sí. Ese está claro de tarde. ¿Qué es eso? Ay, me caí todo en un cerro. Ese está claro que tarde en el programa va a salir con Farfa. Sí, supongo que sí, no sé. No me presionen, chico, me pongo a llorar. Ahora lo dice que venga. ¡Chef, Fafá! Ese cuando hables con Rich, cualquiera, boludo.
Mirá este mote. ¿Qué es eso? Me encanta. Ey, gracias por la... por la sub. Gracias, Ray. Gracias. A ver. Gracias, Ray, por la, por la sub. Amigo, está bueno el emote. Es un Bart Simpson, sí, corte re borracho y drogado. Cualquiera, no parece en lo más mínimo. ¡Ay! Cerró el Minecraft. Está pasado de merca el Bart Simpson. Está re en otra. Una casa de LOL. ¿Cómo se llamaban estos? De LOL. De Morgones. Tío, ¿qué va para allá? Tío, ¿qué ha pasado? Vamos, vamos a jugar un poquito. Loteadísimo encima. Ah, ese lo tío yo. Posta, 100% real. Va, me hiciste re mal viajar. Mira, un coso. Creo que salga mi té, tengo frío. Voy a tirar un facto, y es que Killer Creeper es uno de youtuber de Minecraft más infravalorados. Confirmo completamente. Sí, estoy de acuerdo. ¿Cómo okay. festejé el mundial? Me subí un árbol en el centro de Varela. ¿En serio? Sí, hay un video. ¿Posta? La remera del DF, allá arriba, una... alentando. Sí. Y me pegué con dos policías. Pero nada de otro mundo, normal. Sí. Normal. Sí. Chicos, estoy solo en el server. Salió a tirar tres nucleares. Coche, radio, todo. Mal, ya fue, boludo. Ahí volvió. Ey, alguien me pasan. Ah, están ahí, ya está. No dije nada. ¿Alguno fue al obelisco? Yo no. Yo igual ese día salí de mi casa con unos amigos y era como todo re lindo, boludo. Era como que todo el mundo se amaba. Chico. Sí, los peronos, peronchos y kirneristas armaban. Sí, boludo. Y kirneristas y macristas. Y macristas y kirneristas. El día de Argentina. 283 es para allá. Ok. Yo solamente me acuerdo que era a las 10 de la mañana, estaba tomando alcohol y que después aparecí en mi casa como a las 8 de la noche golpeado. Te tulpiaste, boludo. Claro. Salté con todas las personas que me encontraba. Yo me acuerdo que salí de mi casa y yo no sabía, o sea, yo no me esperaba que fuera nada distinto. Y estaba yendo a la casa de un amigo y en el medio de la plaza me paró un chabón. Y dije, no, ya está. No, déjame quedarme con el chip por lo menos, boludo, no sé. Y me dice, vamos a Argentina, carajo, no sé qué, tenés lillo. Y yo le digo, no, justo ahora no, boludo, suerte, no sé qué, vamos a Argentina. Un remiedo me dio encima. Para nada. Sí, boludo, me resisté, boludo. Me pasó lo mismo, ¿en serio? ¿En San Luis? ¿Pero con quién? ¿Con tu papá? Porque no hay mucha gente. ¿Y este? ¿Y este? Ay, me cagué todo. Oso pegan duro. Si encima. No, cualquiera. Cualquiera, me voy a morir, no me quiero morir. No veo nada, no puedo nada. Anda de water. Che, ese yo creo que si a partir de ahora tenés todos estos viewers repiola en un tiempito, ya vas a estar teniendo verificado. Sí, van con lo que dice San. Lo que dice Sunday, tiene razón. Sunday. Sí, pero supongo que sí. No sé. Estoy contento, igual. Ahora, ¿cómo estoy? Estaba contento, o sea, hoy prendí, me di cuenta, hoy literalmente hoy en el stream que hice, en el stream que hice más temprano les dije, boludo, como que me caí en la realidad de que estaba streameando, boludo, dije, what the fuck, estoy streameando y hay gente viéndome y comentando lo que estoy haciendo, y fue un mal viaje, bueno, un mal viaje no, todo lo contrario, fue como re loco. ¡Ah! ¿Qué es eso, boludo? Pegan, pero no sacan tanto. Subite un árbol y mandale mecho. Mal, ¿no? Por favor, no hagan que Yurita me diga helado. Ah, sí, ¿viste el helado ¿viste el helado de McDonald's? El sundae. Sí. Le decimos así, por el nombre. Qué rico. Mañana voy a ir a comer a McDonald's, gracias. ¿Sí? Sí. A mí me encantaba ese helado, boludo. Yo lo comía. Ah, pero comen, tan re avanzados estos NPC de mierda. Sí. Ahí está. Acá en Varela hay un solo McDonald's. Y está en la rotonda, la loma del reorto de mi casa. Tengo como media hora de viaje.
Banco. ¿Cuáles eran mis coordenadas? Está Guts. Sí. Hola Guts, ¿todo bien? ¿Para dónde? Me perdí. A mí me gusta el McFlurry de no, McFlurry sí. De Oreo. McFlurry. Ahora vengo. Dale, dale. Tranquilo. Voy a dar mi tecito. Rico, me encanta. Hola, perrito. Todavía le falta. ¡Oh! ¡En el último hueso! Chicos, the tengo last one. La mascotita. De tu lado. Todo mal porque no dijiste gracias por el beat. Perdón, boludo. Estaba en una situación LOL, boludo. Gracias, Sunday, por el beat. Estaba medio en las últimas. Tenía un weird raro atrás mío. Y ahora, supuestamente es para allá nomás. ¡Ah! Mañana juega el DF. Esta madre, no, mete 7 goles, boludo. No sé qué es eso. Defensa que te hizo un equipo de fuchibol. ¿De fuchibol? Sí. Le pegó. A ver, creo que acá está mi casa. No, son todos estos chabones, boludo. Alto raro, Mac usaba forro, qué carajo, qué asco. ¿Qué? ¿Qué? No sé, boludo. Ahí está mi casa. Independiente. OMG. Ah, ya. ¿Qué onda ese recidentro? ¿Qué haces? No sé. Realmente no estoy haciendo nada. Estoy boludeando un poco. Ah, mi perro. Lo dejé re afuera, boludo. Vení. Era para ponerle al cofre código. No, ni idea, boludo. No suelo jugar con mods. Gracias, Benja, por el follow. ¿Todo bien? No, Raid, pero Independiente tiene un equipo que puede hacer frente fuerte. Y el DF tiene problemas defensivos, por lo tanto el análisis dice que vamos a perder 2-0. Tiene análisis de fútbol, ¿no? No entra el perro. Dale, dale. Te haces un cofre de Security Craft y Numpa. Ah, fijo. Gracias, André, por el follow. Chicos, estoy re piola, boludo. Estoy re tranqui, re contento. ¿Cómo están? Te amo, ese. Yo vos, Pepu. ¿Te cuento un chiste? A ver, contame un chiste, Tiago. Contame un chiste. Está muy chill, está muy tranqui, ¿viste? Está todo muy, muy LOL. Muy LOL, arre. Sin Yuri. Sí, no, boludo. No, yo les cuento la aposta. Estaba. Tipo, se me revolvió todo el estómago cuando entré, boludo. Estaba re nervioso. A ver, estoy re tranqui, boludo. Estoy re piola. ¿Te gusta el anime o esa movida? No veo mucho anime, pero el que me gusta. Vi un anime que me encantó. No veo mucho anime, no porque me parezca, tipo, no sé, alguna mierda o algo así. En realidad me gusta el anime. Simplemente no veo porque no sé. No me pinta. Pero. El que me encantó fue Death Note, boludo. Death Note fue el primer anime que vi. Y eso, un montón, boludo. Estaría con paranoia y esquizofrenia mal, boludo. Estaría re en una. ¿Cuándo One Piece? Es re largo One Piece. Si no, me lo vería. Si no te lo vendieran. O sea, porque la gente me cuenta que es como re largo, no sé qué. Y por eso. Pero si no, me lo vería. Tal vez en algún momento me lo vea. Uri se vio One Piece. Sí, ya lo sé. Aike también se vio One Piece. Me gustaría que le hagas a Fafa. Te va a tratar muy bien. No, está igual. Está Blanco Live. Hola, Blanco Live. ¿Qué? ¿Sos Blanco? ¿Todo bien, Yuri? ¿Qué pasó? Todo bien. Estoy tomando un té. ¿Té de qué? De pito. No de tilo, pero suena pito bien. De pito. No me contestó. ¿Qué pasó? ¿Sabes que hay gente que cree que me llamo Yuri porque me gusta el hentai o porque miro anime? ¿Cómo? Qué loco, ¿no? Yuri, ¿qué? ¿Viste que Yuri es un género de anime? No tenía, porno. No tenía ni idea en realidad, me acabo de enterar. Y bueno, yo me llamo Yuri.
Pero posta, me llamo IRL, me llamo Yurik, entonces. No, joda, ¿en serio? Posta, boludo. Tengo tres nombres, elegí uno. Pará. ¿Posta te llamás Yurik? O sea, no. Tengo tres nombres, boludo, posta, tío. Qué loco, boludo. Es alto nombre, tipo, Pablo, muy fachero. Yurik, elegí uno, ¿cuál te tomás? Y Yurik, boludo, es re fachero. ¿Nathan no te gusta? Listo, así queda. Perdón, boludo, perdón. No, están, están, o sea, son nombres normales y después viene Yurik, boludo, que es como re, no sé, persona Relol, principal. Sí, sí. Ve por nota, fuá, amigo. Me piola suena eso. Ve por nota. Ve por hoy no. Me levanté porno. Te recomiendo Bleach. ¿De qué trata? Contame, contame. Gracias, Galax. ¿Qué dijo Galax? Ah, me está diciendo un tutorial un poco más. El Galax Yurik para poner cosas. Ah, sí. Sí, sí, te fuiste y todo el mundo dijo eso. Ah. Vaya, haceme la piola, boludo, el defa va a perder de hacer. O 2 a 1. Entendí una piola. Con gol de Lubita. ¿Qué dijiste? Que estoy comiendo galletilla. No pasa nada, no pasa nada. ¿Es a qué hora dormimos? En un rato. A las 4 nos vamos todas a Mimi. Chicos, ahí está, listo, a las 4. Voy a hacer un prostíbulo por si un día quieres conocer a una de las nenas. Es chileno, no la haga caso. Me paré. Me parece perfecto, amigo. Vos decime y yo voy. Es chileno, así que posta, tenés cuidado, boludo. Tenés cuidado, para. Aparte dijo nena, ¿y qué sabes? Mal, si te gustan los nenes. Mal, dijo nenas. Decirle, ahora voy a entrar yo y decir, a mí me gustan los nenes. ¿Cómo que nenas? ¿Menores? No, yo decía por el género, el sexo, perdón. Ah. Yo pensé que le decía porque era menor. De todo. ¿Qué? Un montón. Es un montón, boludo. Es un montón. Es una banda. Voy a entrar y voy a decir que quiero hombres. A ver si. Quiero nenes. Acá que sé, acá sé que integral, boludo. ¿Tuviste ESI? Sí, pero muy chota en el colegio. Pero era una mierda. Pelo. Era la típica esa de. Bueno, el condón se pone así. Te va a gustar, es un montón. Es una banda. Basta de mujeres, por favor. Todas. ¿Sí o no? Responde, sí. Sí. Reservado, mal, boludo. Va a ser prostíbulo inclusivo. Me gusta. Yo tuve que ponerle condón a una banana y le hice con la boca. ¿Qué? ¿Con la boca? Una banda, boludo. ¿Qué carajo? ¡Ey! ¡Gracias por la sub! Shishio... ¿Cómo sería tu nombre? Yami MC. Un montón, boludo. Una banda. Necesito un yunque, chicos. Había un yunque en algún lugar que le puse de nombre La Pala. No sé dónde sacaba. ¿Qué pasó? Nah, me río solo, pues un pelotudo. Sí. Nah, a mí me pasa igual. Con la boca se rompe, sí. Tenía que usar los labios. Yo a mi primera pareja le tuve que enseñar. Yo porque le puse no un a un desodorante enfrente de como tres cursos. No, boludo. A mí me daría una re vergüenza, boludo. No porque, no sé, pero tipo es como... Enfrente de toda esa gente. ¿O te pasó de estar con alguien que no tuvo ESI? No sé. Sí, sombra, tuve novia, amigo. De hecho, hoy me cancelaron la culiada. No. Mejor, boludo, ahora estás jugando. Pasa que yo como no lo tengo tabú, me chupa un huevo, boludo, de coger yo con pene, concha, teta, pito. No, claro. Me da igual eso. No sé. Yo te pasé, sí, culié antes ayer y lo disfruté, listo, entonces me chupa un huevo. Bien ahí. Pero también tengo que respetar que la otra persona lo tenga como tabú. No, claro, sí. O imagínate, yo y bueno, ¿cuándo fue la última vez que lo pusiste? No te voy a decir eso, ¿entendés? Claro. Claro. Ah, sí, depende de la persona. Obvio. Para mí, sí. Me dio una re vergüenza porque encima era la primera vez que ponía un condón y de alguna forma lo puse muy bien y la señora enfermera me felicitó. Vamos, qué bien que pones condones. No, me imagino la conversación, cualquiera. Hola, Guts.
Todos los profesores aprendiéndolo. Bien, bien, hermano. Bien, has hecho muy bien. Te felicito. A ver, hazlo con el mío. Amigo, que se cupo todo el agua, la concha de tu madre. Una vez me tocó hacer suplencia en un curso de todos pendejos de último año de sexto. Sí. Y yo soy un joven, entonces como que los pendejos te quieren para el descanso. Claro, claro. Y me tocó la clase de ESI. ¿Para qué? Agarré a los dos más barderos, a la mina y al pibe, más barderos del curso. Y le dije, bueno, siéntate, pónganse acá al frente y quiero que me expliquen cómo se pone un condón. Así, corta, y se reforró. No. Y a la mina, cómo es el condón femenino. Entonces era como, ya está, los re quemé. Y desde ahí empecé a tener repillos. Y después me sacaron el curso de la mierda. No. Sí, bueno. Pero era, es alta igual esa, así, así no te... Sí, boludo, no te falta, es para generar respeto. Claro, claro. ¿A quién le recomiendo? Mirá, qué buena pregunta que hizo Woods. ¿Qué me recomendás para la piba que me gusta? La posta, tenés que ser vos mismo. Si vos querés demostrar algo que no sos, vas a generar rechazo de la persona con la que querés estar. Yo, por ejemplo, soy una persona que tiene muy claro qué es lo que quiere. Una piba me tuvo desde octubre dándome vueltas. ¿Entendés? Con que no, porque no puedo olvidar su ex. Bueno, listo, chao, le dije. Yo no puedo permitirme ser una herramienta de sanación tuya. Lo mismo aplica para absolutamente todas las personas que vos quieras en tu alrededor. Si es una piba que te gusta y le querés caer, tenés que serle sincero. Mira, yo quiero esto. Aunque te duela mucho y te dé mucha vergüenza. Si la persona sabe lo que sentís, mejor. Si no lo sabe, en algún momento te va a llegar. Y le vas a poder decir, siento esto por vos, espero que sientas lo mismo que yo, y si no es el caso, lamento. Pero espero puedas conocerme. Basado. Es muy difícil estar en una relación, bro. Yo no estoy en una relación simplemente porque no... Las pibas son todas indecisas, chúpenla. Toca. Y el único pibe que me atraía desapareció de la faz de la tierra, no sé qué. ¿Cómo, boludo? Sí, no sé, tipo, hablábamos re bien, me enteré que, bueno, que era bi, y yo dije, re piola, ya está, luqué. Y desapareció. No, una re... Sí, pará, igual sé que a mí me pasó algo parecido. Es que gostea, boludo, ¿por qué gostea, forro? Sí, hay un chabón que me... de un día al otro te deja de hablar y no sabe, te deja de seguir. Y tipo, boludo, ¿por qué...? Es que te vuelvo a referir. Guts, eso es muy mal. Te digo una recomendación, Guts, que ojalá todos lo tengan en cuenta. Pero es un grave error, lamento decirlo, estar con una persona que tiene muchos gustos igual y similares a los tuyos. Porque llega un punto en el que te das cuenta de que hay cosas que no pueden compartir por el simple hecho de que tienen tanto, pero tanto en común, que se generan rechazo uno del otro. Porque si, fa, boludo, siempre lo mismo con este chabón. Siempre es repetitivo. O siempre vemos lo mismo, consumimos lo mismo. A veces está bueno chocar con la persona que estás conociendo para darte cuenta de qué es lo que querés para vos. Claro. Muy inteligente, chicos. Ojo, a veces pienso. A veces. Me metí en video manera, amigo. No, trolé. Ya está. Dormiste, boludo. Uy, puse un bloque. Ah, ya salí. Gracias, sabio. Yo estoy todos los días, sí, amigo. Los opuestos se atraen, eso me lo enseño ese y tenía razón. ¿Cuándo te enseñé eso? No, sí, yo sí, fui yo, boludo. Fui yo, chicos. Banco. Ah. Fui yo, chicos, en mi momento, LOL. Arre. Ya sé quién pedirle consejo de amor. Yuri, yo me estoy hizo. Todos los días hablando del amor, boludo. No sé por qué. Tengo como un dilema con el amor, entonces lo profundizo un montón. Pero todo el tiempo, boludo. Pero no sé por qué. Es como que me doy cuenta de que muchas cosas que no puedo tener porque me condiciono a mí mismo. Y entonces intento ayudar a gente con esas boludeces con las que yo me condiciono. Es re LOL. Y es muy estúpido, claramente. No le puedes manejar la vida a lo demás. Qué loco, chicos. No sé qué contestar. No, la novia no es necesario. Ni el novio ni la novia es necesario. ¿Sabés qué es necesario? Ni siquiera te voy a decir la típica: antes de amar a alguien tenés que amarte a vos mismo. Eso es mentira. Eso es mentira. A veces necesitas una persona que te ayude a amarte a vos mismo. Hey, gracias por el Luis. Oye, pa, dime sí o no. No sé, sí. No sé, sí. Yo
Yuri, ¿te digo te algo? No, tengo miedo. ¿Qué me va a decir, boludo? Te sí, tenemos que hablar. La peor. Ya me hicieron eso, ¿no? ¡Ey! Gracias por los 149 bits, boludo. No. Está forrado. Estoy quieto y me están donando. No estoy haciendo nada. Encima estoy re dormido. Muchas gracias. ¿Cómo se lee tu nombre? No sé cómo se lee. G-O-M-C por el... G-O-M-C. O si no, Otaku. G-O-M-C. Un montón, weón. Una banda. Chiomo. El mejor streamer. Amigo, estoy... Literalmente estoy quieto. No, cualquiera. Gracias... Gracias, Raid, por el... Por la sub, boludo. Chicos, no estoy haciendo nada. ¿Por qué? Tren del hype. ¿Qué está pasando? Gracias, Raid, por la sub. Tobías. Creo que Tobías ni está en el chat, pero si estás... No sé, boludo, disfrútala, ¿no? No, boludo, cualquiera. Gracias por los 95 bits. No estoy haciendo nada. Me puse MCPQLIC, estaba ocupado, pero se lee Shio. Shio. Ok, dale. Shio, Shio. Ay, yo no sé. Gracias por los 95 bits. Qué rico que es el té del semen de caballo. Ese buenísimo. Si es así, ese vas a conseguir más viewers que cuando Farfetch salió con Tenerife. No sé si le gustaba proyectar al chabón, ¿eh? Proyectan, si no, porque así, tendrás 400 mira, millones de bits. ¿Y cómo se llama eso? Las brujas esas que te dicen las cosas te van a pasar. ¿Qué onda, Enzo Ferreira? ¿Todo bien? Lee lo que puso el Guts, boludo. Yuri, mira, la piba que me gusta es mi mejor amiga para mí. Y tipo, yo soy re buena onda con ella. Y tipo, también la ayudo con sus problemas. Y una vez que entras al bucle de ser mejor amigo, es muy difícil salir de eso. Porque uno manifiesta lo que quiere desde el principio con una persona. ¿Entendés? Corte, si yo voy, escuchate esta vez, ¿eh? A ver qué opina vos. Te escucho. Conoces una piba, ¿no? O sí. Un pibe, no sé. Sí, anyways. Sí. Y estás hablando así. Y vos decís, esta persona me interesa de más como para que se me meo. Oh, pará, gracias por los 100 bits. Perdón, Banco, Shio, banco. Un saludo a Yuri. Yo no quiero que esta persona sea mi amigo. Claro, claro. Yo quiero que esta persona sea algo más que yo. Entonces no te le vas a hacer el amigo. ¿Entendés? Claro. A lo que vos vas a buscar algo más que eso. Tenés que ser claro de un principio. Y si vos ya desde antes formaste un vínculo con la persona y lo querés transformar en algo que no sea una amistad, porque sí, puedes ser pareja de alguien y a la vez amigo, pero es muy difícil salir de un, no círculo ni un vicio ni nada, sino más bien un de un presente con esa persona. Yo, por ejemplo, tengo mi mejor amiga, que estoy enamorada de ella hace años, como 15 años, pero no le voy a tirar onda ahora, porque yo ya sé qué rol cumplo en su vida, ¿entendés? Yo le puedo decir, sí, me gustás y me encantaría tener algo con vos. Estoy pero, en stream en terapia. Pero mi rol en su vida ya es el de mejor amigo, no cumplo otro. Entonces es muy difícil salir de eso. Entonces, como que bueno, está bien, lo intenté. Ahora chupame la pija. ¿Entendés? Es difícil cambiar el título de un día para el otro. Y si lo haces, vas a tardar ancho. Va, no sé. Yo juego Minecraft. Gracias por el beat. ¿Vas a estar hasta las 5? No, yo creo que ahora a las 4 ya corto. No tengo nada más para hacer hoy. Supongo que mañana me meto y que haya más gente y... Mañana va a estar explotado, pero mañana no. Me levanto a las 10 de la mañana, boludo. Yo no me puedo meter mañana. Voy al laburo. Ni mañana ni pasado. No, el peor día. No pasa nada, pa. Yo te hago el aguante. Streameo por vos. Pasame el stream que dale, dale, te paso el código. ¿Cómo es esto? La mierda esta. El stream que ahí es. Ese sí, el stream que. Te lo paso, boludo. Y bueno, si me quieren contactar para psicología en Twitter, Bellurita, y si no, por Instagram. Gracias por el... ¿Me meto yo con tu cuenta? Mal, boludo, streameas vos. Dejá un cartel en la casa de Farfa. No, boludo, no quiero molestarlo, boludo. Siento que... Literalmente le dediqué todo un video, boludo. No quiero ni tocarlo, el chon. Y sentís como una cosita, ¿no? Claro, es como re insoportable, boludo. A mí, no sé. Ah, boludo, está bien.
Que le moleste lo que quiera, pero vos te estás matando tal y como sos, le chupo un huevo. Aparte no creo que le moleste tampoco, boludo. No, no sé, igual a mí me pasa todo el tiempo que siento que soy re molesto. Entonces es como... ¿Agus numeritos? ¿Quién es Agus numeritos? Agus 2256, algo así. Mi amigo el developer. What the fuck? Chiquito que es el mundo, what the fuck. Ah, sí, hay que... es dev. Hay que me había hecho un servidor de Minecraft para mis seguidores y todo. What the fuck, hay que en serio. Ay, Dios mío, qué chiquito que es el mundo, me vuelvo loco. ¿Sabés qué? Ayer estaba jugando al Counter Corte 3 AM. Y me mandaron un mensaje en Instagram. Solicitud de mensaje me llegó. Me dice: hola Nathan, soy el hermano de mi ex. ¿Viste el nombre de mi ex? Y yo digo: what the fuck. Y me manda una foto que estaba jugando contra Ramil Chon. ¿Qué? ¿En serio? Amigo, te juro, full chiquito el mundo. No tiene sentido, boludo. ¿Qué carajo, boludo? Digo yo: what the fuck. Qué loco, boludo. Gracias David por el follow. Te sirvió para Hardcore Z, no para esto, igual. No, obvio, pero. Lo demás llega solo, pa. Siento que corta. Esto, igual. Ahora yo le rompo la bola, Forfo. Para que te hable. No, por favor, wey. Che, Forfo, Forfo, Forfo. Forfo, Forfo. Hola, 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 Forfo, Forfo. ¿Qué es esto, eh? Obscure book. Obscure barra baja book. Punto module barra baja inbox punto red barra baja mensaje barra baja event. Amigo, me van a bañar, boludo. Me van a bañar. Abrilo, Que explote todo. ¿Y eso? No sé, inbox. A ver, apretá Magic. A ver primero, el Magic. No, no pasa nada, estoy tocando. Acá tampoco. No. Ah, debe estar en development. Sí, mientras exploras el mundo, puedes encontrar ítems que representan estos atributos. Loca la vida, ¿no? ¿Por? Gracias por el beat, Gio. Ezequiel, siento que estás creciendo a pasos agrandados y me hace re feliz. Gracias, boludo. Ya estoy re contento. ¿Qué me decía Yuri? No, no, ¿qué digo? Que la vida es... Uy, ¿qué mierda les mandé en el chat? Ah. Tenía un A ahí escrito y... Es que me muevo en el Minecraft y... Se me abrió Google, boludo. Toqué algo. Planet Minecraft, GitHub, Patreon, Curforge, Discord. Welcome. Ah, ok. No, no sé, rarísimo. No sé, vi que se podía craftear y lo crafteé. Voy a bajarlo ahí. El próximo stream de revelación a Coscor, mi agua. Banco esa, boludo. Cualquiera. Voy ahí, me desmayo. Tienen que llamar a un paramédico. Che, yo no tenía Galax. Clay. A mí me pasa que quiero tanto a alguien que la quiero tener como mejor amigo porque siento que cuando seamos novios alguna vez arruinar y voy a perder a esa persona. ¿Algún consejo? Amigo, no me pidas consejo a mí que juego Minecraft, boludo. Y mi consejo es que si esa persona realmente te quiere y tiene cierto precio por vos, no la vas a perder nunca. Claro. Corta. El que te pierde es porque quiere. No, ¿cómo? ¿Qué pasó? What the fuck, amigo, aparecí en el agua, re loco. Spider Cave. Cualquiera se re huyó, boludo. Me dio un logro que nada que ver. Hey, gracias. Por el hecho. Si es que te aceptaron en Hardcore Z, no te mueras el día 1. ¿Te imaginas? Entro y me muero instantáneamente. Ese sería el mayor fail de todo el mundo, boludo. De nada, Galda. Gracias. Oye, Helda, escúchate esto. Luis Zombie, pip, 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 pip. ¿Qué? ¿Qué? Me re gusta la casita que hice, boludo. Está buena. Le cambié la magia. Claro, sí, le cambié, pero quedó linda, me gusta, boludo. No sé qué onda. ¿Te gustan mucho los zombies? Sí, boludo, literal. Creo que sí, Un poquito. Entonces... Un poquito, boludo. De nada, Galax. Le voy a romper la bola. A mí no creo que me inviten a Hardcore Z, pero yo le voy a romper la bola porque te invitan a vos. ¿Por qué no? Si no son como... Cuestiones. Ah, ok, ok. No me cuentes. No, no somos amigos, Bonita casa ahora encierra un lo conozco guarda. Y hablamos de vez en cuando. Ah. Me invitó a la casa 2 veces y nomás. Bueno, no sé. Le robé la play y por eso le quedó mal. Te imaginas, boludo.
Ah, pero nunca más. Yo cuando fui, boludo, y jugué a los VR de Far Cry, terminé re mareado, una gana vomitar tenía. Un re mal viaje. Ah, sí, boludo. Ya me grabaron y tenía toda la... Ah, estaba re detonado. Ah, me muero. Che, me re gustó mi casa, boludo. Ah, bueno. Al de Morbón también le gustó, creo que quiere ir con vos. No, de Morbón, la puta madre. Si te aparece un Demogorgon ahí, ya sabes que yo no fui el que te dijo. Gracias, Math. Matemática por el follow. Creo que es momento de hacer la despedición. Dale, dale, me parece perfecto. Yo también ahora me voy. Un gusto haberte conocido. Espero que te haya ayudado a aflojar un poco la ansiedad. Sí, sí, fue claro. Y que nada. Que puedas ir avanzando, no la afloje, no te minimices. Disfruta el momento. Aprovechalo absolutamente todo. Que todo lo demás llega solito. Así que disfruta cada momento, papi. Nos vemos, pues. Cuídense. Chao, que duermas bien. En nombre de tu Padre, de tu Filho y de tu Espíritu Santo. Amén. La red religiosa, loco. Y nada. Nos vemos. Arrivederci, ci vediamo. Chao. Teo. Qué suerte se fue este estúpido, Harry. ¿Te imaginás, boludo? ¿Te imaginás? Era re cualquiera. No, qué capo, boludo. Me cayó re bien. Qué capo, amigo. Me cayó re bien, posta. Chao, un capo. Ay, qué rompí. No rompí nada. Gracias por los 10 bits. Ezequiel, eres al primero que le dono, pa. Qué capo, boludo. Muchas gracias. Me donaste un montón. Literalmente voy a comer sushi. A ver. Chicos, ahora a las 4 yo también ya me voy. Estoy muy cansado. En realidad, tipo, me iba a ir a dormir temprano hoy. No sé qué pasó, amigo. No, qué loco hoy. Qué loco. Qué día loco. ¿Eh? Qué día loco. Gracias por los 100 bits. Come sushi. Gracias, boludo. Cerré ese. Fuera de joda. Me aprendes. Y tu no sé, boludo. Porque, tipo. Obviamente, yo quiero aprender, amigo. ¿Cómo no voy a querer aprender si. Si estoy re lol? Pero mañana trabajo. Si prendo, hay dos opciones. Una que prenda. Bien temprano, antes de que suba el video, o tal vez después de que suba el video, un rato, o que prenda bien a la noche, tipo 1 de la mañana, 2. Gracias por venir. Pásamela aquí y yo juego por ti. Dale, dale. pero no sé qué va a pasar. No, tal vez puede ser que ni prenda, no sé. Anielix, gracias por el follow, boludo. Joda, no me odies. Ya flasheé confianza, me va a odiar este chabón. No me odies, flasheé confianza. No me odies, porfa. No, la cagué, boludo. La cagué, boludo. Cuídate, pa Top Beats. ¿Te vas? Chao, gracias por todo, boludo. Retomando la ansiedad social. Shishi. No veía Shishi. Shishi. Próxima stream chat, suscriptores. Para que se escuche el mensaje, 10.000 bits. Chicos, qué loco, weón. Qué loco. Qué día loco, amigo. Qué día loco. De verdad. Qué día loco, amigo. No puedo explicarlo, boludo. No puedo explicarlo. Gracias por el beat. Si pa mañana tengo cosas que hacer a las 6, así que voy a dormir. Perfecto. Dos heridas, bye. Sí, chao, anda a dormir, boludo. ¿Qué haces acá? Muchas gracias por todo, por pasarte. Es guión bajo, dijo. Gracias. Descansa, buenas noches. Felicitaciones por todo.
bien por todo y suerte mañana en el trabajo. Gracias. Que la ansiedad no te consuma. Gracias, Saike. Gracias, Saike. Reviamos a Forfa. Forfa no está en stream ni ahí. No, además no lo voy a reviar porque... No quiero... Ah, sí. ¿Pero qué está streameando si no está? Está streameando Monos S&P día 1, pero no está. ¿O sí está? 30 litros de café y Toy Joya Pa. Ojalá sea un día corto en el trabajo. Sí, ojalá, boludo. Ojalá. Gracias por el beat. Ah, 27. Gracias por los 27 bits. ¿Qué está haciendo Farfa en stream? Todo el mundo tiene este juego en su celular. Era cancel su máximo presión. Todo el mundo tiene este juego en su celular. Es verdad, yo lo tenía. La gente estaba obsesionada. No sé qué tenía. Yo lo tenía. Era fan. Sí, tenés que ir sumando los números. Está... creo que está probando los mods. Partes iguales. Su virtual voy a perder. Sí. ¿No te acordás de su doble? Bueno, ¿lo quieren revivir? Yo no tengo drama. ¿Vos sabés una foto con el perro? Dale, ahí me pongo, pará. Abrí mi propio stream. Saquen foto. Gente, estoy muy hecho mierda. Este stream fue una locura, boludo. Este stream fue una locura. Todo está siendo una locura, no sé qué... Creo que mi cerebro no llega a asimilarlo realmente. O sea, creo que no llego a caer en la realidad. ¿Se entiende a lo que voy? No sé, boludo. Es una locura. ¿Les cuento algo? Les cuento una cosa y corto stream. Yo me acuerdo a las... Cuando era chiquito, cuando iba a la primaria, me acuerdo que mi amigo Agustín, se llamaba Agustín, mi amigo Agustín me contaba de un chabón que se llamaba Farfox, boludo. Y yo decía, ¿qué decís, boludo? ¿Quién es? Yo veo al rubio nomás, no sé qué. Y nada, boludo, es re loco. O sea, yo ahora voy a ir a decirle a este chabón, que no le hablo hace mucho tiempo, que estoy en el mismo servidor que el chabón, boludo. Quiero, no sé, es re loco. Yo me acuerdo que era súper fan de Farfar, boludo. O sea, yo en la primaria, no sé si se entiende, tal vez no lo estoy explicando bien porque estoy re cansado, pero yo en la primaria, cuando era un pendejo, tenía a mi amigo que se la pasaba viendo a este chabón, boludo. Y ahora estoy en el mismo servidor que él. Es toda una locura. Ok. Los amo. A todos. Voy a hacer la despedida. Los amo a todos y cada uno de ustedes. Son lo mejor que me pasó en toda mi vida, boludo. No sé, boludo. ¿Qué onda, Tatu? Destruyan server juntos. ¿Qué onda, Tatu? Sos un capo, boludo. No sé si ya te lo había dicho. Chicos, Tatu consiguió el logro que yo quería conseguir.